Lo que yo tenía para, para presentarles esto dentro de, del, del curso, un módulo de economía política y desarrollo regional que habíamos comenzado hace 15 días atrás, eh, presentando algunos de eh, los temas que había preparado como estructura de, del módulo. Habíamos hablado algo sobre la institucionalización del proceso de desarrollo regional y habíamos eh, realizado algún análisis de teoría económica enfatizando eh, en los fundamentos eh, teóricos de eh, las propuestas de desarrollo de tipo más eh, neoliberal. Neoclásicas en lo económico. Eh, y habíamos eh, terminado cerrando con algunas limitaciones que tiene ese marco teórico para analizar los procesos de desarrollo territorializados. Solo para más o menos recordar qué es lo que habíamos visto para los que vinieron y poner en tema a los que no habían podido asistir en aquella jornada épica de paro, sábado y frío, eh, habíamos hablado de que eh, en nuestra percepción los procesos de desarrollo eh, van generando o, o se, se producen a partir de la institucionalización de un modo de ver el mundo y de hacer las cosas que va definiendo un conjunto de organizaciones e instituciones que lo materializan. ¿sí? Esto tenemos dos, eh, habíamos hablado de dos eh, modelos de institucionalización. Eh, han tenido una eh, presencia más o menos masiva en diferentes etapas de la historia del capitalismo más reciente. Eh, habíamos visto un modelo de institucionalización del desarrollo más eh, regulado y otro más liberal. Habíamos analizado algunos, eh, algunas eh, informaciones, algunos datos estadísticos que nos permitían hacer alguna comparación a partir de algunos indicadores y sobre eso ir tomando posiciones más o menos favorables o críticas a cada uno de ellos. Después de esto habíamos presentado cómo estos procesos de carácter más macroeconómico se asientan sobre el territorio y habíamos terminado generando eh, algunas... Eh, aportes para la construcción de una agenda de desarrollo, ya pensando, eh, de una agenda de desarrollo regional, en un nivel más agregado de análisis. Sobre el final de esta clase vamos a hacer un poco más de énfasis sobre estos aspectos de, de, de construcción de agenda de desarrollo. Decíamos que a partir de, nuestra, de nuestros trabajos habíamos encontrado que... Eh, se hace imprescindible la necesidad de eh, establecer regulaciones que estabilicen y estimulen la demanda agregada y los flujos interregionales. En esto nuestros datos nos aportaban eh, evidencia a favor de que eh, los procesos más regulados devuelven condiciones mejores para poder realizar políticas regionales. Las mejores condiciones que encontramos eran tener una tasa de crecimiento de la producción en promedio más alta y con menor variabilidad cíclica. Además encontrábamos que los procesos de distribución del ingreso se hacían eh, más progresivos en estos contextos que en los contextos donde el modo de institucionalizar eh, el desarrollo eran eh, de características más liberales. Eh, esto también eh, hemos encontrado que la regionalización debe estimular una densificación del entramado productivo, ¿no? en la medida que los entramados productivos son más densos, que se producen mayores, mayores eh, variedades de eslabones de diferentes cadenas productivas al interior de un territorio, esas tramas densas generan mejores condiciones de trabajo y de vida. Sí, nosotros hemos enfatizado mucho las condiciones de trabajo que se generan, que generan las diferentes institucionalizaciones y modelos de desarrollo regional, entendiendo que el trabajo en una sociedad capitalista es el lugar <coughs> eh, que aporta recursos a quienes no tienen derechos sobre activos para poder proveerse de bienes y servicios que se ofrecen mayoritariamente en el mercado y por los que hay que eh, pagar una cantidad en dinero eh, y por otro lado porque también suele ser eh, la forma en que la sociedad va generando mecanismos de integración de sus, eh, de sus habitantes a un proceso de desarrollo económico y social. Habíamos dicho también que debe ponerse especial atención en el desarrollo y protección de las pequeñas y medianas empresas en la consideración de nuevo de esto, ¿no? Que las, las pequeñas y medianas empresas son las que generan el mayor volumen de, eh, de trabajo. No siempre las que generan la mejor calidad del trabajo, pero sí el mayor volumen. Y a partir del volumen se puede gestionar calidad. Eh, y que todo esto, todo este proceso que... Parte de eh, definir la imprescindibilidad de las regulaciones requiere de un, una instancia reguladora de alta calidad. ¿sí? Por eso decimos que es imprescindible calificar, reconstruir y rearticular el Estado para generar procesos de desarrollo regional. Lo de rearticular el Estado ya lo voy a poner con más detalles un poquito más adelante y tiene que ver con la necesidad de articular diferentes escalas. Eh, espaciales para la gestión de un desarrollo sub, eh, de un territorio subnacional. Hasta aquí habíamos llegado con la cuestión de la institucionalización del desarrollo regional y decíamos ¿sí? que el proceso de hacer viables algunas intervenciones eh, enmarcadas en las consideraciones precedentes de todo esto, eh, habíamos hablado ¿no? que en, en el territorio... ¿Sí? Eh, los territorios siguen una tendencia eh, espontánea si no son intervenidos por agentes diferentes de los que han diseñado hegemónicamente esa trayectoria. La trayectoria va a seguir siendo diseñada por quienes la han venido eh, construyendo. ¿sí? Disputar eh, esas hegemonías es lo único que puede permitir. Esperar de un territorio una trayectoria que matice la que viene eh, como histórica, que matice o, yendo a una situación un poco más eh, extrema, que transforme. ¿sí? Eh, <coughs> y estas discusiones deben darse en el plano, se dan exclusivamente en el plano político, sin darse una disputa ¿sí? de. Eh, de poder. En el plano político ninguna transformación es viable por más que tengamos modelos diagnósticos y, y instrumentos eh, muy eh, pertinentes y efectivos. ¿sí? Va a haber un contrapoder que va a intentar que todo este diagnóstico, el diseño de plan eh, y las instrumentaciones posibles se vean neutralizadas porque son contrarias a los propios, a los propios intereses. ¿no? Y esto. Las adhesiones para que el proyecto que es, para que el, pro, el proceso de cambio sea sostenible, las adhesiones políticas que llevan a ocupar los espacios por donde se pueden transformar o matizar las trayectorias deben ser las que garanticen la sustentabilidad de estos procesos de cambio. Si estas cosas no suceden, ¿sí? serán las eh, viejas hegemonías las que van a estar conduciendo los procesos de desarrollo a escala global, eh, continental, eh, nacionales o subnacionales. Eh, habíamos dicho, cuando hablamos de, eh, o debatimos sobre algunos elementos de la teoría, eh, teoría económica actual, es que hay en el discurso una fuerte sacralización del mercado y de la competencia. ¿Sí? como elementos que eh, dejados, eh, alejados de la perversa regulación del Estado eh, o de organizaciones eh, que rompen con los principios de la competencia perfecta, como por ejemplo, y casi siempre es la referencia, los sindicatos de trabajadores. Eh, el mercado a través de la competencia nos va a llevar a una situación de óptimo donde no es posible mejorar la situación de un solo habitante sin eh, empeorar la de algún otro. Esto es eh, la definición de optimalidad que construyó un economista que se llamó Pareto ¿sí? y que se conoce como Óptimo de Pareto. Eh, habíamos intentado explicar cómo sí, o cuáles son los supuestos y condiciones que se daban para llegar al óptimo de Pareto y si el mundo nos ofrecía eh, un escenario donde el óptimo de Pareto, en condiciones de eh, institucionalización desregulada, eh, podía llevarnos a esa situación. Y encontramos bueno, que el mundo real parece tener algunas dificultades que pone a las condiciones eh, a, lo, ...a los procesos de desarrollo conducidos exclusivamente por el mercado y la competencia... ...en situaciones subóptimas. Y si esto pudo haber llevado a la definición de eh, fracasos políticos. <coughs> habíamos, de esta parte, habíamos llegado ¿sí? hasta la tercera... ...habíamos hablado sobre eh, los dos primeros puntos más o menos en detalle... Después de explicar cómo, cómo llegamos y qué implicaba el óptimo de Pareto, habíamos empezado a hacer algunas, algunos análisis de sus limitaciones y habíamos empezado por una eh, condición que es fuertemente, es fuertemente teórica y, eh, en mi opinión, la base que destruye eh, todo el andamiaje de eh, la construcción teórica de la, de la teoría del consumidor, que supone consumidores. Eh, que tienen independencia unos de otros, consumidor absolutamente que fija su escala de preferencia absolutamente independiente. uno de otro, sí, que tiene poco, poco sustento empírico hoy, hoy, cada vez las preferencias de los consumidores están más relacionadas, más relacionadas a su propia eh, escala eh, genética, digamos, de valores y muy condicionada al grupo de pertenencia, a las estrategias de la producción. ¿Sí? Estas teorías suponen que el consumidor es soberano y define, va definiendo el uso de los eh, la, va definiendo la producción y con ello el uso de los recursos y con el uso de los recursos se define la distribución del ingreso a partir de... Eh, su justa retribución por el aporte marginal que contribuye, que contribuye, eh, con el que contribuye al proceso productivo. Y sin esto, que parece tan evidente en estos tiempos, ¿sí? todo el modelo se cae porque parte de presuponer la independencia. Si no hay independencia, hay un problema técnico sobre el que no voy a entrar. Eh, que hace que eh, la lógica del, del modelo y el fundamento se, eh, se caiga. Eh, supone, supone además este proceso que no hay ninguna gente, ninguna gente, sea consumidor o productor, que tiene capacidad de influir individualmente eh, sobre el precio que determina el mercado, la oferta y la demanda. Eh, Definen un precio y que ese precio es tomado por los consumidores y por los productores. Si hubiera la posibilidad de que alguien, ¿sí? un grupo de eh, consumidores organizados, en un, eh, lo que en la economía conocemos como monopsonio, pero ni siquiera intenten acordarse, pero esto es la posibilidad de que haya ¿sí? un solo comprador importante o oligopsonios, que haya un grupo de compradores importantes, que son poco frecuentes estos sucesos, los de, eh, en, en los mercados de bienes intermedios suelen, suelen haberlos, ¿sí? pero en los mercados de bienes finales casi nunca uno encuentra estas condiciones, y el consumidor se encuentra en una posición desigual con el, eh, el productor que sí, por ser menos, tienen la posibilidad de generar estrategias colusivas, esto es la posibilidad de generar acciones que sí, por la voluntad de uno o de un conjunto de ellos, articulados, eh, puedan modificar el precio que se establece en el mercado. Y de esta manera generar rentas eh, extraordinarias que sacan eh, a, la, a la economía del punto óptimo eh, ofrecido por, el, por Pareto hablamos de también de la, renta, la diferencia en la concepción de la rentabilidad social y de la, renta, y de la rentabilidad privada que tiene que ver en parte con la existencia de externalidades y bienes públicos eh, <coughs> esto eh, la rentabilidad privada se establece en términos eh, básicamente monetarios ¿sí? sin importar la, la consideración del valor económico de los bienes que entran en el proceso productivo o de los bienes que salen del proceso productivo, que pueden ser eh, afectados por la existencia de, de externalidades. Estos son efectos que se generan en el proceso productivo, que pueden ser negativos y positivos, y que de ser negativos y no son incorporados como costo ¿sí? en el proceso en el proceso productivo genera una pérdida de bienestar, la rentabilidad social es menor que la privada y eso estimula la utilización en exceso de recursos económicos reduciendo el bienestar social y si la externalidad que generara el proceso productivo fuera positiva, ¿sí? al no ser ingresada en términos monetarios a la función de rentabilidad de la empresa, se producen menos y eso genera una pérdida de bienestar. Y el otro problema fundamental que existe en el mundo real contra, el, contra la optimalidad paretiana es la existencia de bienes públicos. La, si el cálculo de rentabilidad es enteramente monetario, <coughs> ¿sí? los bienes que no pueden eh, generar un ingreso monetario, independientemente de cuál fuera el costo de producción, no van a ser producidos aunque fueran eh, altamente útiles para los individuos que, eh, o los colectivos que habitan un determinado territorio. Los bienes públicos son bienes que la economía define como aquellos en los que no es posible aplicar el, el, el proceso de exclusión, no es posible excluirlos, ¿sí? y con la exclusión eh, eh, para ser admitidos tener que pagar un precio sea, no pagar un precio, no generan renta monetaria, no generan incentivos a la producción y no se producen eh, bienes que tengan estas características. El ejemplo, siempre vuelvo a poner el ejemplo de la plaza porque es el más, el más evidente: la plaza o espacio recreativo. Eh, pero <coughs> la seguridad, eh, bueno, varios de estos bienes que uno no puede, porque el goce de uno no impide el goce, el goce de del otro en términos de iguales condiciones de eh, satisfacción, por lo tanto esto es lo que hace que no se pueda poner un precio y si no se pone un precio no se produce. ¿Quién tiene la posibilidad de producir los bienes públicos? El colectivo, a través de diferentes estrategias, ¿no? diferentes estrategias que en general son eh, asumir colectivamente a través del presupuesto público la provisión de bienes públicos. Eh, en este, en este mundo complejo, ¿sí? uno percibe claramente que la necesidad de intervención de actores diferentes a eh, consumidores y productores que se articulan en el mercado es una necesidad para alcanzar niveles, eh, de, o, ca, niveles o calidad de vida aceptables en estos tiempos. Por lo tanto, eh, esto... Cuando nos dicen que bueno que venga una institucionalidad eh, desreguladora que confíe eh, o que descargue en el mercado la solución a los problemas de las sociedades, a mí me da un poco de cosa. ¿sí? No sé bien explicar qué cosa me da. ¿sí? Eh, porque el soporte teórico que usan es el, es el que hemos eh, ¿cómo es? señalado antes. Y que tiene como mínimo todas estas cuestiones, ¿no? Como mínimo todas estas cuestiones. No he hecho demasiado énfasis en la disputa por las rentas de los factores y del trabajo, ¿no? Aquí el modelo eh, de mercado supone que no es una, una situación eh, que la distribución de la renta no es un problema porque es la derivación natural. De la, acción, de la justa acción del mercado que retribuye a cada uno de los factores de la producción, incluyendo el trabajo, por lo que aporta marginalmente en el proceso productivo. Bueno, eh, esta es lo que enfatiza o, o lo que intenta eh, eh, sostener lo que veíamos en el, en el primer punto de la agenda de una política de desarrollo regional, esto es la necesidad de gestionar, ¿sí? reguladamente, con diferentes instrumentos, diferentes eh, matices, diferentes diferencias, <coughs> eh, pero que adaptado a, a las necesidades de cada, de cada lugar se produzcan procesos de regulación de, eh, la, del de la producción y de los flujos interregionales para poder, eh, como requisito previo de cualquier política de desarrollo territorial, de cualquier política de desarrollo territorial. Uno piensa en la escala eh, nacional, uno piensa en la escala nacional, y si se desregulan, eh, no solamente eh, los... Eh, las acciones que se, se realizan a través del mercado interno, sino también se desregulan los flujos ¿sí? eh, de bienes, servicios y factores eh, entre la Argentina y el resto del mundo. ¿sí? las consecuencias para el proceso de desarrollo pueden ser diferentes que si se regulan estamos atravesando un, saliendo de un proceso donde se había regulado las relaciones comerciales y financieras entre la Argentina y el resto del mundo, pasando a un proceso de más desregulación ¿sí? de las relaciones entre la Argentina y el resto del mundo. Eh, que, de nuevo, pensando en los términos teóricos que uno lo razona, puede esperar más insatisfacciones que satisfacciones, y esto con toda la ilusión de que nos equivoquemos. ¿sí? Pero cuando uno eh, confía, ¿sí? no dogmáticamente, sino también eh, a partir de esto, de discutir principios eh, teóricos y evidencia empírica, uno tiene en principio una visión un poco escéptica de eh, los buenos resultados que puede generar el cambio en la institucionalidad, sigo en la institucionalización que se está haciendo del proceso de desarrollo de nuestro país. Bueno, antes habíamos hablado y después a lo mejor lo recuperamos, cómo estos procesos de institucionalización de escala nacional tienen efectos en las regiones. Hay una discusión que no recuerdo si la, si la puse, ahora seguramente aparecerá acerca de... Eh, teorías que intentan, me parece que no lo debo haber dicho, si lo dije fue muy por arriba, teorías que intentan vincular lo local y lo global, y eliminando instancias de regulaciones intermedias, y, y sobre eso, hemos, sí, lo dije porque he hecho una, una referencia a cómo se modificaron eh, los mercados de trabajo en el... En el eh, periodo de la convertibilidad y en el de la postconvertibilidad y a lo mejor sobre esto voy a, a enfatizar sobre el final de nuevo. Bueno, eh, habíamos dicho también ¿sí? que esta, estos modos ¿sí? de, de, de institucionalizar el desarrollo, diferentes modos de institucionalización del desarrollo, más liberales, más regulados, tenían sobre eh, el territorio. Dos efectos poco estudiados en el, en el ámbito de la, de la economía convencional y básicamente a través de eh, los movimientos de factores ¿sí? o el intercambio comercial entre territorios iban a generar un proceso de convergencia, convergencia en renta per cápita y esto hacía que el territorio no fuera importante, estoy repitiendo cosas que ya había dicho. Sí, contra otros modelos que suponen que el mercado no es el mejor asignador de recursos para satisfacer necesidades colectivas o individuales. Y vamos a un conjunto de teorías eh, vinculadas con la ortodoxia, que, re, que esto en, en general sintetizan la necesidad regulatoria como ambiente más eh, favorable para el desarrollo que a partir de teorías de la localización del crecimiento y del desarrollo regional, que es por donde hoy voy a andar un poco más profundizando, ¿sí? explican ¿sí? esto que veíamos al comienzo, las eh, profundas y persistentes diferencias en renta per cápita en cada uno, eh, en los diferentes eh, territorios, en la escala que uno eh, disponga a observar. Esto pone en evidencia que el territorio sí importa y que debiera ser una variable que se incorpora permanentemente al análisis económico cuando estamos trabajando sobre procesos de desarrollo. Y hasta aquí me parece que habíamos llegado. A ¿Qué pasó? ¿Hubo fracaso? ¿Qué pasó con la política? Sí, en estos contextos donde se han experimentado eh, institucionalizaciones de diversas de los procesos de desarrollo. Cuando uno observa eh, la persistencia en las disparidades, eh, sobre todo de renta, de renta per cápita, encuentra que eh, los resultados no son del todo satisfactorios aún en los diferentes regímenes regulatorios. ¿Qué encontramos como diferencia? ¿Sí? Que las construcciones eh, de institucionalización del desarrollo que se construyeron, sobre el consenso keynesiano. ¿sí? Esto es más o menos lo que... Eh, el, conse el consenso keynesiano eh, es el que condujo la academia y la política más o menos a la salida de la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis de los años 30, fundamentalmente a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y hasta mediados de los años 70. Que eh, propuso la construcción de organizaciones que intervinieran ¿sí? o que regularan las, los flujos, las matrices productivas de los territorios y los flujos entre los países, ¿sí? y creó y, y definió normas. ¿sí? Esta, la, la, la institucionalización que produjo fue a partir de la emergencia de nuevas organizaciones, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, otros eh, organismos supranacionales, y eh, la instrumentación de medidas de política económica bien eh, intervencionistas fueron las que permitieron generar una trayectoria del capitalismo que se, varios autores la identifican como la edad dorada del capitalismo donde se... Eso, ¿le contaste Torito de esas cosas, estoy repitiendo. ¿Qué pasó? Esto eh, fue lo que, lo que sucedió a escala, a escala global, ¿sí? con distribución eh, más o menos homogénea de los, más o menos homogénea, ¿sí? de los beneficios eh, del crecimiento, y digo más o menos homogénea porque hubo regiones que permitieron reducir brechas eh, interregionales y otras que no lo consiguieron. Y a escala global ha habido, eh, aún en el, en el, durante el consenso keynesiano,. Eh, evidencia poco favorable a la convergencia en rentas entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. ¿no? Y en las regiones de los países subdesarrollados tampoco se observó un proceso que hubiera reducido las disparidades en rentas al interior de los propios territorios. Eh, esto nos lleva a revisar, a revisar los procesos de... Eh, territorialización de la producción, ¿sí? pensado en términos de eh, la localización de los factores productivos y de la dinámica que esos factores productivos le ponen a un determinado territorio. Cuando digo la localización de los factores productivos, estoy haciendo referencia porque ¿sí? los factores de la producción, todos, el capital, ¿Sí? El trabajo, el capital en sus distintas formas, ¿sí? la disposición de eh, conocimiento, ¿sí? se alojan en un determinado territorio y cómo esa dotación de recursos localizados en un determinado territorio le ponen una dinámica que puede ser más o menos virtuosa. Dinámica más o menos virtuosa ya es un concepto, lo de, vir, lo de virtuoso, un concepto más eh, personal, ¿sí? Eh, unos encontrarán muy virtuoso eh, generar importantes excedentes, aunque estén mal distribuidos, otros considerarán eh, más virtuoso generar un excedente productivo menor, diferente, con una distribución también diferente. Bueno, <coughs> el tema de... Eh, de la virtud es un poco subjetivo. Lo que no quiere decir que las subjetividades no puedan ser coincidentes. Eh, bueno, ¿cómo está distribuida la eh, localización de los factores productivos y la producción en el mundo? Este gráfico a mí me encanta. ¿No? Este es un, un gráfico que muestra ¿sí? eh, cómo se ilumina eh, el mundo, sí, obviamente en un mismo momento, ¿no? Eh, pero evidencia claramente la distribución como mínimo, como mínimo del de uso energético para la iluminación. ¿sí? Eh, que uno puede después, a partir de esto, encontrar algún correlato en la disposición de riquezas, ¿sí? eh, riquezas absolutas, riquezas per cápita, disposición de recursos, ¿sí? de recursos que no necesariamente son recursos naturales, ¿sí? pero esto, esto eh, muestra la fortaleza ¿no? del de, de desarrollo de la costa este de los Estados Unidos, de eh, la, la Europa, ¿sí? y algunos otros eh, países ¿sí? que tienen algunas características diferentes. Uno mira China, China la encuentra bien iluminada por estos lugares, pero acá tenemos unos vacíos terribles. Lo de, lo de la India supongo que es una estrategia de iluminación, no de riqueza. ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo? parece <laughs> sí. Eh, bueno, aquí nosotros tenemos muy claro, ¿no es cierto?, lo que es la, la Argentina con una fuerte concentración en, en el puerto y sus alrededores. La zona de Brasil, eh, Río de Janeiro, en, de San Pablo, Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, y cuando uno hace un zoom a esto que parece más o menos homogéneo con otra variable, encuentra esto. ¿Sí? Esta variable no es. Eh, la iluminación que se percibe desde de, de, de una imagen satelital, sino esta es una, una eh, construcción que indica la intensidad de uso de Wi-Fi en Europa. ¿Sí? Y lo que parecía en la, en la anterior que... Eh, no, me fui para otro lado. Lo que parecía, por ejemplo, que entre Alemania y España había una diferencia apenas matizada. Uno encuentra acá que Alemania pone a España en una situación de absoluta subordinación en términos de poder expresado en la variable uso de Wi-Fi. ¿Sí? Uno mira los países hoy, los países en crisis, eh, en crisis europea, son países absolutamente periféricos de la, de la Europa, ¿no es cierto? Ahorita le habrás comentado. ¿Sí? España, Portugal, Grecia, Irlanda. ¿Sí? Están fuera de lo que se denomina la banana azul, que no sé por qué se llama la banana azul, pero es el espacio de desarrollo concentrado de Europa que va desde Londres hasta Milán, pasando con París, que les queda por ahí, eh, pero que irradia. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Sí? ¿Por qué la distribución de los recursos productivos y de la producción? Se localiza tan eh, dispar en los territorios. Porque los territorios se construyen. ¿Sí? Porque los territorios se construyen. Ahora voy a hacer un, un comentario de cómo se van estructurando los territorios desde una perspectiva más teórica. A partir de una relación dialéctica entre el campo y la ciudad o entre la ciudad y la no ciudad. ¿sí? La ciudad y el campo ¿sí? han tenido siempre en la historia una relación dialéctica, siempre hasta que la ciudad empieza a ser una unidad territorial relevante. ¿sí? No, eh, eh... <coughs> y la ciudad empieza a ser una unidad territorial relevante ¿sí? cuando el campo puede o comienza a generar excedentes de producción que pueden alimentar una población que no necesariamente produce sus alimentos. ¿Sí? Esta situación de, de, de relación... Eh, dialéctica entre el campo y la ciudad tiene eh, dos cuestiones que las hace particularmente interesantes ¿sí? en, la, en la relación que se establece y en cómo se va a construir ¿sí? cómo se va a construir eh, el territorio, cómo se va a estructurar un territorio. ¿sí? Esa estructuración del territorio va a influir en qué factores van a ser atraídos para, su loca para la localización en esos territorios y también va a definir ¿sí? las trayectorias eh, en términos de eh, dinámica económica y social. Esta estructuración eh, del territorio entre eh, ciudad y campo, primaria, ¿sí? entre ciudad y campo, lleva a reflexionar ¿sí? cómo se transfieren, ¿sí? la, la primera cuestión que, que plantea como, como desafío eh, analítico y político, cómo se transfieren los excedentes agrícolas a la ciudad. ¿Sí? Y la otra es identificar qué principio define la especialización de funciones entre el campo y la ciudad. Y si esta, esta, este principio sí que eh, permite definir especializaciones diferentes, lo que se hace en el campo no es lo mismo que se hace en la ciudad, o podemos definir la ciudad y el complemento como la no ciudad por las funciones que se realizan. Van a generar, van a constituir eh, el territorio o van a estructurar diferentes territorios. Las relaciones que se establezcan ¿sí? entre el campo y la ciudad son bien diferentes según donde uno eh, ponga la escala eh, de, de análisis. ¿sí? Eh, ya vamos a hablar sobre eso. Decía, <coughs> La ciudad tiene ¿sí? cada vez más eh, valor analítico ¿sí? y cada vez tiene más eh, valoración como objeto de intervención de las políticas territoriales porque eh, las ciudades tienen gente, cada vez más gente. Cada vez más gente que eh, no tiene otro medio de vida que su trabajo, no tiene eh, derechos que valorizar en el, en el mercado eh, de factores que les permita generar una renta para la vida. ¿sí? Cada vez más la gente depende ¿sí? del trabajo urbano. Sí, y cada vez más, por esto, las ciudades tienen una mayor consideración en el análisis de la economía territorial. en este proceso de eh, construcción dialéctica de estructuración dialéctica del territorio, de la construcción del territorio, a partir de la dialéctica entre el campo y la ciudad, les decía, es imprescindible identificar mecanismos que transfieren excedentes agropecuarios a la ciudad. No siempre estos mecanismos están sujetos de tensiones, están ausentes de tensiones ¿sí? que van a tener diferentes expresiones las tensiones, según cual sea. Eh, la distribución de poderes territoriales o quienes sean los poderes que hegemonizan los diferentes territorios. ¿sí? A veces va a ser más fácil sacarle el excedente al, al campo y a veces va a ser más difícil. ¿sí? Eh, <coughs> y no siempre eh, por cuestiones como las que uno puede percibir a partir de eventos de la historia. Argentina más o menos reciente, como fue el episodio de la 125, la disputa por las retenciones agropecuarias. Decía, eh, para poder eh, proveer de bienes eh, de excedente agropecuario que permita no solamente alimentar eh, las poblaciones urbanas, sino también financiar el proceso de producción urbano, ¿sí? es necesario, lo que decía, generar algún, eh, alguna acción para que los excedentes agropecuarios sean transferidos al ámbito de lo urbano. Una de las formas más eh, primaria en la historia eh, y primitiva en, en la acción, ¿Sí? Es esto, a través de, de un acto de fuerza y de dominio. ¿sí? Los impuestos son, eh, son esto, el ejercicio de un acto de, eh, de fuerza y de dominio. Es, el impuesto es una acción que los estados eh, ejecutan a, pa a partir de eh, ejercer su poder coercitivo. ¿sí? Su poder coercitivo que ha tenido diferentes formas en el tiempo. En algunas era el garrote, en otras es... La amenaza ¿sí? de alguna sanción ¿sí? que a veces se hace, eh, ¿cómo es? Se materializa en algunos actores y que se esculpa a veces también en algunos otros actores. ¿sí? Pero esto, el ejercicio de la fuerza para imponer un, un, un tributo específico para un sector específico como el campo puede generar la transferencia de, un, de, de excedentes de un sector a otro, del sector, en este caso estamos pensando el sector agropecuario a la ciudad. Eh, el otro es la modificación eh, eh, o la fijación coercitiva de precios relativos. Y este tiene más que ver con la experiencia eh, pasada de, la planifica, de economías planificadas, ¿sí? donde fijaban precios relativos. ¿sí? con el criterio del planificador, ¿sí? donde a partir de esta fijación de precios relativos entre la producción agropecuaria y la producción urbana se generaba una transferencia de excedente de, este, del sector agropecuario a la ciudad. Y la más moderna es a través del mercado. ¿sí? A través del mercado... ¿Sí? No necesariamente significa que eh, la transferencia se hace eh, voluntaria o exenta de conflictos. ¿sí? El mercado, si uno lo entiende como un mercado de competencia perfecta, de estos que nos van a llevar a, al idílico óptimo de Pareto, ¿sí? eh, no, habría, no habría conflicto, pero el mundo real ofrece... ¿Sí? como evidencia la posibilidad de que los poderes o los actores que establecen eh, precios y con los precios establecen remuneraciones y definen excedentes ¿sí? eh, tengan diferentes pesos específicos. ¿sí? Y esto, déjenme ver, tiene que ver... Sí, la, la configuración de la ciudad y las funciones de la ciudad va a permitir ¿sí? que a través del mercado, en el uso de le, del, eh, en el ejercicio del poder que le da las funciones que se generan en el, en el eh, propio espacio eh, urbano, ¿sí? puedan definir precios relativos que transfieran renta agropecuaria al espacio urbano. Y voy a poner un ejemplo un poquito más adelante. Esto de poner funciones diferentes. El campo tiene como función producir, o la no ciudad, producir bienes y servicios que, que ayuden a eh, sostener la población urbana, a sostener la producción urbana en términos de, eh, de, de abastecimiento de... Eh, básicamente bienes alimenticios y energéticos eh, y excedentes que pudieran excedentes financieros que pudieran financiar eh, el proceso de, de eh, producción de algunas actividades en la propia ciudad pero qué es lo que hace que en la ciudad se puedan realizar actividades que no se realizan en la no ciudad o en el campo sí? El, eh, el fenómeno de la aglomeración, ¿sí? la aglomeración, las ciudades se definen, ¿sí? se definen como un aglomerado de personas, recursos y producción en un eh, punto del territorio. ¿sí? es una densificación eh, espacial de actividades, población, recursos, ¿sí? una aglomeración de estas cuestiones. ¿no? Es el principio de la aglomeración el que va a generar las especializaciones diferentes entre el campo y la ciudad. ¿Por qué? ¿Sí? Porque facilita la interacción, la circulación de información favorables al desarrollo de funciones de dirección y gobierno, sí, esto es difícil, sí, sin tener acceso a información, a, intera a tener interacciones más intensas entre sujetos, ir construyendo procesos, sí, eh, de dirección, sí, de, de, de gobierno, sí, gobierno, eh, de gobierno en el sentido en el sentido convencional, sí, los, eh, la, los gobiernos que se legitiman desde la política y también la dirección, aquí la dirección tiene más el sentido de gobierno de las corporaciones. ¿sí? A veces, en algunos momentos de la historia, los gobiernos de las corporaciones y de los gobiernos, el gobierno del Estado eh, se solapan. ¿Cómo terminan estas experiencias? Ya veremos. Eh, si suceden, si suceden, ya veremos cómo terminan son más o menos, pueden ser más o menos inéditas, no necesariamente lo son, más o menos inéditas en la historia del capitalismo reciente. Esta función de, dire, de dirección ¿sí? y gobierno son las que permiten controlar precios relativos, ¿sí? y con eso la distribución eh, territorial de la renta, cuánto queda en el sector agropecuario de la producción, ¿sí? Eh, y cuánto queda en las ciudades del de sector de la producción propia de, de, de lo urbano y de lo que controla como excedente de la producción territorial. Y fundamentalmente, fundamentalmente, ¿sí? controla la selección de técnicas y el ritmo de introducción de progreso tecnológico, el campo sobre la ciudad. Esto es viejo ¿sí? de toda la historia. ¿Comentaste algo ahorita de esto? Eh, ¿sí? La historia de. de uh -huh de cuando comienzan eh, a conformarse eh, aglomeraciones o polarizaciones, densificaciones polarizadas de recursos y actividades, van generando especializaciones que van definiendo la función de producción en el campo. ¿sí? Las herrerías que ponen. Eh, que permiten incrementar productividad en el, proceso, en el proceso agrícola. y así sucesivamente. hasta hoy. ¿Sí? con diferentes eh, niveles de sofisticación que acá es donde quería poner, se ilustran de manera muy rica en el trabajo de Gabriel Maldonado, que ya se los puedo poner después para colgar, un trabajo escrito, eh, me parece que se llama El en la Urbe, Así que ya desde el título comienza a, a, a sugerir eh, con claridad a dónde va y tiene un buen una buena soporte empírico su tesis de que la función de producción eh, agropecuaria no se construye en el, propio, en el propio agro, sino se construye en la ciudad. Breve eh, paréntesis sobre esto, que a lo mejor lo recojo en otro lugar, eh, pero me da por acá. ¿Sí? El trabajo de, de, de Gabriela pone muy, muy evidente cómo son las empresas transnacionales, ¿sí? las que definen la función de producción del de espacio agropecuario eh, próximo a nuestra, a nuestra ciudad. ¿sí? La definición de la función de producción es tan relevante como que valora ¿sí? eh, o valoriza determinados recursos eh, con diferentes eh, intensidades, ¿sí? y no siempre son los recursos que más valora una determinada función de producción los que están disponibles ¿sí? abundantemente en una región, sino los que quiere rentabilizar el interés de quien propone la función de producción. ¿sí? La Argentina tuvo, ¿sí? no sé cómo está ahora, una institución... Esto en general, cada vez, cada vez más, no solamente en la Argentina, sino también a escala global, la función de producción agropecuaria está siendo definida por eh, actores eh, globales ¿sí? que, obviamente, eh, lo que intentan es rentabilizar su propio, su propio producto. En ¿sí? el caso de Monsanto, creo que los agrónomos pueden aportar más. Eh, eh, Detalles más finos sobre esto es lo que a mí se me ocurre, ¿no es cierto? Usar en vez de, de otros recursos mucho glifosato y una semilla que tiene una eh, producción eh, casi monopólica, o es monopólica, no lo sé, ¿no? ¿Es monopólica? No, pero, pero casi. Eh, definen una tecnología altamente productiva que valora fundamentalmente un recurso que no es el propio, ¿no? Para, para eh, mitigar esta que es una tendencia que viene de, de tiempo, la Argentina había construido una institución, una organización como el INTA que intentaba, intentaba proponer ¿sí? tecnologías que fueran más eh, eh, favorables a la rentabilización de los recursos propios. No sé cómo hoy está el INTA y cómo puede, cómo puede estar, ¿no? pero estas, estas eh, disputas, ¿sí? Estas disputas son las que van conformando eh, o que van estructurando ¿sí? las relaciones entre los territorios que a veces fomentan eh, condiciones de desarrollo y a veces las desalientan. ¿sí? Bien. Esto, ¿sí? ¿por qué la gente elige eh, ir a la ciudad si sí, la ciudad tiene? ¿sí? En general un costo eh, mayor, por ejemplo, el costo residencial en la ciudad es mayor que el costo en el, en el espacio eh, rural. ¿sí? Esto es porque, según la teoría económica, la ciudad ofrece ¿sí? eh, mejores condiciones para rentabilizar, no solamente para vivir, sino para rentabilizar los factores de la producción que allí se alojen, incluyendo el trabajo. ¿sí? Esto genera ¿sí? la posibilidad de que los residentes urbanos, sean empresas o personas, ¿sí? tengan la posibilidad de pagar por el precio de la tierra urbana un valor mayor que el de la, de la tierra agrícola. ¿sí? Esta diferencia de valor entre la tierra urbana y la tierra agrícola, la economía lo define como renta absoluta. ¿sí? La, renta por este, la renta que genera la tierra por el hecho de ser tierra urbana. Eh, bien, ya definimos dos cuestiones. Eh, yo recomiendo la lectura de, de esto, estoy haciendo una, una apretada síntesis de un libro que se llama Economía Urbana de, de Roberto Camañi, que recomiendo, recomiendo su lectura por la riqueza de su contenido eh, y que creo que tienen en el, ya disponible en una versión trucha. Eh, eh, no trucha eh, como es el digital digital, digital. Digi esa parte se puede editar <laughs> dejamos solo lo de digital eh, bueno decía una vez que definimos las ventajas de estar en la ciudad ¿Sí? es pensar cómo se localizan los, los factores productivos ¿sí? hay factores Productivos que, a pesar de las ventajas que ofrece la ciudad, lo mismo se van a quedar alojados en el espacio de la no ciudad, ¿sí? porque hay factores que se localizan en la no ciudad. ¿sí? En general, en la no ciudad se van a alojar factores productivos y personas que eh, explotan un atributo territorial inmóvil. ¿sí? Un atributo territorial inmóvil. ¿sí? Los atributos que aparecen en las ciudades pueden ser móviles. ¿sí? Los atributos de la no ciudad en general son inmóviles. Tierras fértiles, eh, canteras de, de minerales, ¿sí? yacimientos de, de petróleo. ¿sí? mineral petróleo no? ¿Sí? Bueno, entonces, yacimiento de minerales. Eh, o sí, eh, un paisaje, sí, un paisaje absolutamente intransferible, sí, la producción, sí, de la no ciudad, es una producción que se caracteriza por ser fuertemente eh, homogénea. no hay gran especialización, sí al interior de la no ciudad en la producción. Va a haber eh, espacio rural ¿sí? o campo ¿sí? o no ciudad que se dedica a la producción eh, agropecuaria de determinadas características, ¿sí? tropical, subtropical, húmeda, mojada. Eh, bueno, eh, agrónomos pónganle todo lo que le pueden poner a las producciones. ¿sí? Puede ser producción eh, mineral, la extracción, eh, producción extractiva de un, de un mineral eh, que puede tener eh, ciclicidades en su demanda, en sus precios, y eso ponerle una dinámica a los territorios eh, que puede hacer que tengan... Episodios de, de auge, eh, de caída y hasta de desapariciones. Recomiendo una lectura que no, no la tengo ahí eh, y, y que habría que ver cómo se puede poner acerca de las dinámicas de las ciudades, que se llama La ciudad y las riquezas de las naciones. Un libro de los 70 eh, de una autora que se llama, se llamó, creo. Eh, Jane Jacobs. Sí, lo recomiendo porque es un libro que a mí me ha sido extremadamente útil para comprender la dinámica del mundo y tiene como virtud que son de esos libros que se pueden leer en la pileta, ¿sí? porque no tiene ninguna fórmula, tiene un relato muy ameno, muy lleno de anécdotas. ¿sí? Eh, Casi como otro libro que también recomiendo, este no lo vamos a poner, está en la biblioteca, solo lo, tiene, tiene también este, este, una buena parte de esta lectura, que es el libro Geografía y Comercio de Krugman, que también tiene una parte eh, novelada al principio, que está muy, muy amena y tiene un durísimo modelo formal al final, que dicen palabras del mismo, dice mis colegas, no me tomarían en serio si yo no hago esto. La primera parte, que a mí me parece que es la más importante no lo considero mis colegas entonces es un modelo formal bien bien eh, como es denso de matemáticas eh, pero también tiene eh, uno puede omitir esa, esa parte los no los no economistas y encontrar una lectura de eh, de geografía económica bien interesante también eh. sí sí eh, no sé si por ahí, más adelante, con otro concepto se puede llegar a, a lo que yo quiero. Esto de atributo territorial inmóvil, sí. ¿cómo se relacionaría o no tiene nada que ver con lo que después se habla de lo que sería el impacto ambiental de algunas acciones sobre el territorio? Y la, la sobreexplotación de, de un atributo natural inmóvil seguramente va a tener un impacto, un impacto ambiental, ¿no? Y esto lo que digo, a veces esto ...tienen no solamente impacto ambiental, sino también impacto ambiental, sino también tragedias eh, colectivas. ¿sí? Eh, voy a poner eh, un ejemplo que, que recuerdo eh, vagamente. Eh, que pone Jacobs no, recu no recuerdo exactamente cuál es el territorio que producía un mineral que se llama obsidiana ni sé si existe realmente la obsidiana ¿sí? pero lo ilustra así una, una sociedad eh, que prospera produciendo porque tenía una un importante cantera de obsidiana que se usaba para vaya a saber qué ¿sí? cuando se agota la cantera la sociedad desaparece ¿sí? porque se había especializado en esto Jacobs hace una, una, hace una apología de la diversificación y la diversificación de las actividades productivas están en los espacios, en los espacios urbanos. ¿no? En una disputa, sí, esta es una disputa un poco más arriba de cuál es el motor que dinamiza los territorios: si las especializaciones o las diversificaciones. Jacobs cuenta con su, con su historia, un, un relato que termina siendo muy favorable a eh, diversificar las estructuras productivas, cosa que yo, yo comparto, cosa que es extremadamente difícil, y el camino por donde se puede llegar a la diversificación a la diversificación productiva, no por, eh, ella no lo enfatiza tanto por el hecho de tener variedad de bienes que se producen en el propio lugar, sino porque el desafío de producir, ¿sí? eh, las, lo central en Yaco es... Eh, la sustitución de importaciones, una sociedad que es capaz de producir internamente y en las mismas condiciones lo que otro produjo, es capaz de producir cosas nuevas también. ¿Sí? Entonces, el proceso de sustitución de importaciones es lo central, es lo que va a permitir ¿sí? eh, diversificar las estructuras productivas de los territorios, ¿sí? pero además es el elemento a partir del cual o sin el cual ¿sí? va a ser imposible generar... Un cambio en la trayectoria eh, del desarrollo económico y social de un territorio. ¿sí? Y que la especialización en su, en su anecdotario lleva casi siempre a eh, retrasos relativos. No trabaja el caso de, de ninguna ciudad argentina, analiza el caso de Uruguay como una, como una ciudad que nace eh, fundamentalmente. Eh, eh, influida por la especialización del Uruguay en la producción de carnes ¿no? y cómo las transformaciones en el mundo ha hecho que Uruguay fuera, que, que Montevideo fuera de una ciudad importante a ser una ciudad eh, relativamente relativamente importante. Rel relativamente. Sí, bueno. Eh. bueno. Eh. con homogeneidad, con homogeneidad es algo que es parecido, ¿sí? producto homogéneo es, producimos soja, ¿sí? la soja de uno no es muy diferente de la soja de otro, ¿sí? producimos el ganado, el ganado de uno, ¿sí? Son, se especializan en, en una producción que genera un bien más o menos homogéneo, petróleo, petróleo es diferente. Claro, genera una especialización muy fuerte concentración de recursos en la producción de un bien más o menos homogéneo. ¿sí? Decía, las personas, eh, los factores y los productos en la no ciudad se alojan por esto, atraídos por, por el, la explotación de un, de un atributo inmóvil y generan eh, especializaciones eh, productivas. En las ciudades, las personas y los factores productivos son atraídos es decir, esto por la rentabilización de economías de aglomeración y producen, la producción tiene diferentes matices, esto es mucho más eh, diversificada la producción en las ciudades que en, el, que en la no ciudad o en el campo. ¿sí? Los niveles de eh, diversificación de las matrices productivas urbanas eh, pueden emerger bastante homogéneos según cuál sea el nivel de apertura que uno tenga en, el, en las fuentes de información. Si uno tiene clasificado, si tiene información que le permite discriminar, por ejemplo, la producción entre, entre servicios, ¿sí? eh, bienes primarios y, y bienes industriales, es probable que encuentre entre las ciudades de un... De un de diferentes regiones, bastantes similitudes. ¿sí? Hoy los servicios ocupan en casi cualquier eh, territorio urbano del mundo la parte del león, más de la mitad de la producción urbana en general son servicios. ¿sí? Ahora no es lo mismo producir servicios que siguen a la gente que servicios que atienden a la producción, servicio avanzado para la producción que servicios, eh, si ¿sí? venta de, de, de Pancho en la cancha de Atenas, ¿sí? no es lo mismo en términos de lo que pueden generar eh, como, como dinámica como portar a la dinámica de desarrollo. Si uno mira la categoría de servicios, los dos van a estar sumando ahí, pero son de naturaleza diferente. Bueno, en la medida que se dispone de eh, información más desagregada, uno puede ir viendo los matices de las eh, estructuras productivas y a partir de ahí mirar la posibilidad de que eso ponga. Dinámicas diferentes a las trayectorias de los territorios. Cuando uno mira eh, la localización en la ciudad, ¿sí? debiera, debiera entender por qué se elige más específicamente, ¿sí? sabemos, van a la ciudad para explotar economías de aglomeración. ¿Qué quiere significar eso? ¿sí? En la ciudad, sí dónde se alojan cada uno de los factores de la producción o las personas, cómo se ordena una ciudad ¿sí? eh, y cómo se realiza, cómo, cómo, eh, cómo se disputan los lugares en la ciudad. ¿sí? Dos criterios van a ser eh, los que van a generar. Eh, los incentivos de localización de las empresas y de las, eh, y de las personas. Para las empresas va a haber dos tipos, la, la ciudad ofrece dos tipos de incentivos a la localización. Unos son eh, de tipo estático ¿sí? y otros son de tipo dinámico. Los de tipo estático van a ser elementos que le permiten en una determinada localización generar una producción con un menor costo. ¿sí? Los elementos, eh, los atributos estáticos que le ofrece la ciudad, ¿sí? le permite reducir los costos de producción sin modificar la función de producción. Los dinámicos van a ser aquellos elementos que permiten modificar la función de producción de una empresa, haciéndola más competitiva a partir de, de eso y no solamente por la eficiencia estática de costos. ¿Qué ofrece una ciudad? La posibilidad de explotar economías de, eh, de aglomeración, ¿sí? que pueden ser internas o externas. ¿sí? Las economías eh, internas son la posibilidad de generar una rentabilización de la explotación de economías de escala. Esto es, ¿sí? Existen economías de escala cuando una empresa ¿sí? produce, al, al ir produciendo cantidades adicionales de un bien, ¿sí? ese bien va teniendo un costo medio, un costo promedio menor. En la medida que crece la producción, el costo promedio de producción es menor. ¿sí? Si, un, si el precio se mantiene, la diferencia entre el precio y el costo es ganancia, que se incrementa a partir de. Eh, la posibilidad de explotar las economías de escala. ¿Qué le ofrece la ciudad? Factores de la producción para poder explotar una escala, una escala creciente y fundamentalmente mercado para absorber la producción que crece. ¿Sí? Eh, en esta nueva configuración de, del mundo donde las funciones de producción se han fraccionado y donde eh, la posibilidad de desplazar producción o insumos productivos eh, es cada vez más económica, ¿sí? la economía de escala, la, el mercado local no necesariamente es determinante para la explotación de economías de escala. Puede haber una gran planta de producción ¿sí? en un determinado lugar que tiene mercado el mundo. ¿sí? Pongo, por ejemplo, la planta que produce o producía eh, autopartes en, en Córdoba, creo que producían eh, cajas de cambio o algo así, para el mundo. ¿sí? Imposible que el mercado argentino consumiera todas esas cuestiones, pero lo mismo, ¿sí? eh, la, la producción eh, en, un, en un lugar, ¿sí? eh, aunque sea para un mercado no necesariamente propio, le permite explotar economías de escala. Dentro de las economías externas están las economías de localización y de urbanización. Las economías de localización son eh, ventajas de costo que tienen las empresas por estar en un lugar <coughs> que tiene eh, menores o que le genera menores costos por proximidad con productores que entran en su cadena productiva. ¿sí? Esto es, y que tiende a ser, que tiende las, las economías de localización, tiende a ser ¿sí? eh, ciudades o aglomerados urbanos especializados en un determinado tipo de producción, ¿sí? porque eh, hay flujos que se... De, que se eh, Comparten flujos de, de servicios, permiten ampliar la escala de los productores de servicios y fundamentalmente permite circular información de, de tecnología y de mercados entre las propias empresas. ¿sí? Ejemplo eh, eh, de estas cosas que tienen mucho, eh, mucha eh, potencia, la industria, por ejemplo, la industria siderúrgica, tiene eh, fuertes concentraciones territoriales. ¿sí? Y es poco probable que una industria siderúrgica o de derivados de la siderurgia pueda ser emplazado en un lugar donde no hay historia, ¿sí? donde no hay historia, donde tiene, para poder instalarse, tiene que formar proveedores, tiene que formar clientes, tiene que formar ¿sí? toda la cadena de producción en un lugar donde no está. Una, una empresa se va a ir a fijar a, 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 ¿cómo es? a localizar seguramente donde haya una tradición productiva que... Eh, previa que le permita en ese lugar explotar su función de producción con costo menor de lo que haría en otro lugar. y las economías de urbanización, sí, esto tiene que ver con la existencia de eh, servicios a la producción que solo existen en espacios urbanos y en espacios urbanos de determinadas, eh, de determinadas dimensiones. sí. Estas son cosas que hacen, sí, esta, las la existencia de, eco de economías externas son procesos que autorrefuerzan las concentraciones poblacionales. ¿sí? Las, las economías de localización son más fuertes en, eh, en algunos territorios y las economías de urbanización eh, también lo son y tienden a potenciar. Eh, a ah, las concentraciones de, lo, de los territorios. Aunque no necesariamente ¿sí? las, las economías de localización generan eh, incentivos al crecimiento eh, de cualquier actividad, sino a generar especializaciones. Si uno encuentra, por ejemplo, territorios donde tienen más alta especialización industrial, uno piensa Rafaela, ¿sí? Marco Juárez, tienen una una estructura productiva que difiere de la de, la, de Río Cuartos y que son ambientes más propicios para la localización de algunos emprendimientos industriales que nuestra propia, nuestra propia ciudad. ¿Sí? No quiere decir que estas cosas no puedan ser construidas. El ejemplo de San Luis es un ejemplo de construcción de de construcción de externalidad a partir de, de una intervención pública. Algunos la verán como virtuosa, otras como, como es. Eh, despilfarros de, de recursos públicos, ¿sí? y ahí es donde van las cuestiones que tienen que ver con la valoración. Lo que sí, eh, aún ¿sí? las economías de localización operan procesos de concentración eh, en los territorios, porque al interior de un gran territorio eh, empiezan a generarse como eh, distritos donde domina una determinada actividad, donde se generan y se explotan economías de localización aún dentro de, una, de, una, de un aglomerado eh, importante. Supongamos eh, el, el Gran Córdoba o el Gran Buenos Aires, ¿sí? hay, una, hay un territorio que puede estar eh, al interior de ese, un, un barrio, una región, una zona, un municipio, que puede estar más especializado en, un determinado, en una determinada producción que pone eh, estas eh, cosas en valor. Ejemplo, yo recuerdo que en algún momento se, eh, se hablaba en la ciudad de que iba a volver, aunque eh, no, iba a ser una carrocera eh, brasilera, que no recuerdo, eh, Marco Polo, que Marco Polo se iba a instalar en lo que había sido eh, el espacio industrial más importante que ha tenido, había tenido la ciudad, supongo hasta Bio cuatro, que era lo de Rumifer. ¿sí? Y. Y yo era escéptico de, de, de ese anuncio que traía el gobernador eh, acerca de la, la viabilidad, porque excepto que hubiera un compromiso político y un compromiso, eh, un compromiso empresario político de que los costos, eh, la, las ventajas por economías de localización alternativa fueran financiadas con recursos presupuestarios ¿sí? provinciales, como fue el caso de San Luis. ¿Sí? La empresa por sí sola no iba a elegir esta localización, como de hecho fue, terminó Marco Polo poniendo una carrocera en, eh, en el Gran Buenos Aires, en un lugar donde ya había antecedentes de este tipo de, de actividades. Bien, la dinámica ¿sí? es ¿sí? La, las eh, economías de aglomeración dinámicas. Eh, están dadas por la explotación de economías urbanas eh, dinámicas, que son elementos que, les decía, hay en la ciudad y que pueden modificar el costo de la función, haciendo más eh, competitiva la producción en un territorio que en otro. Servicios avanzados a las empresas, centros avanzados de investigación, información, vínculos interindustriales y la demanda sofisticada. Este es un elemento que, eh, en general, eh, no está muy presente en, en los análisis de la, de la economía territorial y que a mí me parece bastante potente y que lo introduce eh, Porter, eh, Michael Porter, en un viejo y famoso libro que se llamó Las ventajas competitivas de las naciones. ¿no? Ponía como una virtud en su diamante de, del desarrollo una demanda sofisticada, la demanda que va exigiéndole a la producción, ¿sí? que vaya generando procesos productivos que vaya generando productos, eh, nuevos productos y con ello procesos productivos innovadores, ¿sí? que después pueden encontrar el mundo como mercado. Tiene, esto en, en el mundo desarrollo tiene, tiene ha tenido bastante, bastante valor, me parece que todavía lo tiene, aunque se va debilitando y en mi opinión cada vez más es la, es la oferta la que va definiendo las, las preferencias de la demanda. ¿no? Claro, el mercado por el lado de la oferta, ¿no? Sí, la, la, la sociedad toma toma lo que le ofrecen, a la sociedad, hasta que le ofrecieron algunos productos, la sociedad ni imaginaba que pudieran existir, ¿no? Siempre encuentro yo el, el antecedente más, más eh, próximo que uno encuentra en la historia a los teléfonos celulares fue el, zap el zapatófono de... De la gente 96. <laughs> Son el mar, ¿no? eh, Claro, no, ni la ciencia ficción imaginaba, imaginaba eh, este tipo de desarrollos, ¿no? Y de pronto irrumpen con. con o sea, existen y generan una, una necesidad imprescindible de algo que ni siquiera estaba imaginado en la ciencia ficción, ¿no? Muy potente lo que puede hacer la oferta. Eh, bueno. Esto eh, origina en tres procesos en las ciudades, ¿no? la, la posibilidad de incubar. No sé cómo estoy de tiempo, que me parece que estoy mal. ¿Eh? Bueno, voy a hacer rápido este, este paseíto, Sí. Esto lo pueden leer, ¿no? No, hay algunas cosas que son más o menos conocidas, ¿no es cierto? En la ciudad, la ciudad ofrece eh, eh, ¿cómo es? oficia de incubadoras son en los espacios urbanos donde se da la mayor tasa de nacimiento y también de defunción de empresas, ¿no? Y en el nacimiento y en la defunción aparece, apareciera, pareciera haber una correlación con eh, eh, innovación. ¿no? Las, empresas, las empresas nuevas en buena medida intentan eh, crear eh, un, una forma de producir o un producto que es más o menos novedoso. La ciudad, eh, los nuevos cómo juegan las ciudades con la emergencia de nuevos productos. Hay una teoría que se conoce como el ciclo de vida del producto, ¿sí? que dice que los espacios urbanos y los espacios urbanos más eh, de tamaño mayor, o los espacios urbanos que ya cuentan con una dinámica innovadora previa, son los espacios donde van a aparecer la, los inventos y de los inventos las innovaciones y con las innovaciones nuevos productos que en la etapa... De, eh, de, diseño, de de diseño introducción de un nuevo producto son esas ciudades las que son más potentes cuando el producto se estandariza puede ser transferida la producción a una, eh, a una ciudad de segundo orden donde los costos de producción son menores porque probablemente la renta eh, diferencial sea, sea menor y la ciudad que dio origen a la, a la nueva, al, nuevo, al nuevo bien pone todas sus capacidades y sus recursos a la producción de uno nuevo, y así se va generando eh, la producción en las ciudades innovadoras y se va distribuyendo la producción entre ciudades de diferentes jerarquías. Y la ciudad, esto de la ciudad de la innovación, es que hay fuerte evidencia de que si estas cosas pasan es en la ciudad donde, eh, donde se innova, no es en la no ciudad donde están las, eh, las posibilidades de generar procesos innovadores que puedan beneficiar eh, o modificar funciones de producción y beneficiar a las empresas por eso. Porque las personas se eh, localizan en la ciudad para disfrutar de economías urbanas como la presencia de servicios públicos más eficientes la presencia de servicios personales avanzados y, de, y de, diversificados, que no existen en los espacios no urbanos y que existen eh, de manera diferencial en la, en la medida que crece el orden jerárquico de las ciudades, y porque hay en las ciudades ¿sí? eh, mayores posibilidades de elegir trabajo, residencia, compros, ocios, no siempre uno tiene la posibilidad de elegir estas cuestiones, pero las ciudades ofrecen mayores probabilidades o posibilidades. Eh, donde, donde cada ciudad o eh, cada, cada persona o cada empresa va a elegir ponerse en la ciudad, va a elegir donde considere más ventajoso ¿sí? para cada uno de ellos, para una, para una persona o para una ciudad. Para una empresa lo más ventajoso es tener un rápido acceso a los factores, bienes intermedios y la información estratégica, lo que hace a su propia, su propia eh, lógica de producción. También pueden en algunos casos tener... Eh, la posibilidad de tener rápido acceso a los mercados de, de producción que cada vez tienen menos valor, a los mercados, de, a, los, a, la, a la demanda de, su, de sus propios productos. Y las personas en los lugares que le ofrecen fácil acceso a sus compromisos, ir al trabajo, a la escuela de los niños y todas esas cuestiones, y le ofrezcan mayores amenidades. ¿sí? Ahora, <coughs> estas cosas, ¿sí? lo que son las preferencias de las empresas y lo que son las preferencias de las personas pueden ser coincidentes sobre un mismo punto del territorio, ¿sí? de, de, del espacio urbano, eh, que no soporta la carga de las dos actividades. ¿sí? Entonces, ¿quién se queda con cada, con cada cosa? ¿sí? ¿Cómo se organiza ¿sí? la localización al interior de una ciudad? Todo esto... Es desde la teoría económica, ¿no? Cada uno desde su librito, los historiadores tendrán una, un, un cuentito, los geógrafos seguramente tienen otro, y así yo les cuento el, eh, el que yo aprendí y me gusta. Eh, ¿Cómo se asigna cada lugar en la ciudad? Y acá puede haber dos criterios, uno de mercado y uno de no mercado, ¿sí? La asignación de eh, lugares, ¿sí? Como soluciones de no mercado se derivan ¿sí? de regulaciones, regulaciones que pueden ser prohibición de uso de un determinado lugar urbano para una determinada actividad, ¿sí? eh, restricciones o estímulos. ¿sí? Cualquiera de estas cosas puede hacer que un lugar del territorio sea asignado a una actividad, ¿sí? a una actividad eh, a través de soluciones. Eh, de, de regulaciones o soluciones de, de no mercado no mercado entendidas sí esto de, de transacciones que se realizan al margen de la injerencia estatal acá tenemos dos acciones sí que pudieran ser de mercado sí pero que de, eh, el mercado se ve influido por la decisión pública de restringir sí o de, eh, de estimular sí el uso de un, de, un determinado, de un determinado territorio. También puede ser, esto es, que le dé un subsidio a alguien para que pague un precio ¿sí? que saque de competencia otros usos alternativos. Si una solución de mercado intervenida por el Estado, pero también puede ser que el Estado es propio y, eh, y ponga eh, la, la, o defina la asignación del de, de espacio al uso eh, preferido. Preferido puede ser por la voluntad de la autoridad política o por una expresión colectiva manifestada de vaya a saber qué manera. ¿Sí? Y las soluciones de mercado son eh, eh, básicamente la competencia a través de la disponibilidad a pagar. Quien ocupa un lugar, el que pague el mayor precio, ¿no es cierto? El que pague el mayor precio ocupa ese lugar generando ¿sí? la emergencia de rentas diferenciales al interior del territorio, el lugar más demandado. Va a tener un valor mayor ¿sí? que el lugar menos demandado. ¿sí? Y el propietario de, un, de una tierra que tiene similares condiciones, tierra urbana, ¿sí? por algún otro atributo, va a hacer que genere una renta diferencial. La diferencia entre el precio de la tierra en un lugar y en otro es lo que se conoce como renta diferencial. La renta diferencial que puede venir ¿sí? por diferentes motivos. Eh, Se ve, no se ve mucho, ¿no? Bueno, este, este es un esquema donde muestra, ¿sí? eh, ya eh, una vez que lo, los eh, actores se define un criterio de localización, ese criterio de localización primario puede ser modificado según cuál sea ¿sí? la eh, infraestructura que se provea. Para facilitar los contactos. Muchas veces está dispuesto a pagar un alto, un alto precio por un determinado lugar porque es la forma que tiene de generar contactos, la única forma que tiene de generar contactos que son imprescindibles para la supervivencia de una empresa o para la vida de una familia. ¿Sí? Pero si tuviera una posibilidad alternativa de facilitar los contactos, a lo mejor elegiría un lugar que fuera menos gravoso en términos de precio de localización. esto es, ¿sí? lo que ofrece la estructura y las condiciones de la red de transporte urbana. ¿sí? la red, por un lado, tenemos, sí, que <coughs> eh, hay una demanda, por una demanda y una oferta de eh, atributos de la sociedad, sí, que definen la localización, pero que va a estar condicionada por lo que ofrezca la estructura y la red eh, y las condiciones de transporte. sí va a haber una primera decisión, que es la de localizarse en un determinado lugar, que va a estar definida por la oferta del territorio, de la oferta de accesibilidad que tiene el territorio y de la demanda de interacción eh, y contactos que tienen eh, las empresas y las, y las personas. ¿sí? Por acá viene ¿sí? la oferta de transporte, que puede ser buena o mala, ¿sí?, que puede ser bueno o mala. Si es mala, casi seguramente va a generar ¿sí? que las decisiones de localización generen ¿sí? renta urbana, presionen sobre el precio, ¿sí? la competencia se dé eh, por los territorios menos, eh, más disputados, generando una, un incremento en la renta urbana. Pero puede ser que eh, la red de transporte permita en partes zafar de la renta urbana, ¿sí? del pago de la renta urbana. Ahora, la red de transporte puede estar sujeto a congestión, lo que pone un disvalor, ¿sí? que puede hacer que la gente renuncie a la opción que pudiera tener de localización ofrecida por la renta urbana, por eh, la red de transporte y, y termine asumiendo una, un valor superior que genere una renta eh, urbana diferencial. Eh, Bien, las, a, veces, ¿sí? a veces los diseños de, de, de transporte urbano eh, son eh, ¿cómo es? pensados para resolver problemas y a veces son pensados para crearlos. ¿no? Y la creación de problemas genera ¿sí? rentas eh, en algunos sectores. ¿no? Y en esto de las disputas políticas ¿sí? de intereses hegemónicos a veces lleva a que las soluciones eh, sean subóptimas en términos colectivos, no necesariamente porque se desconozca eh, la solución óptima, sino precisamente porque se conoce. ¿no? Bueno, vamos a retomar con lo que, lo que veníamos. Habíamos llegado a tratar de comprender cómo se estructura un territorio, cómo se complementan eh, y dialogan interactúan espacios urbanos e interurbanos que eh, en sus relaciones van conformando ocupan completamente el territorio y las relaciones que se van estableciendo entre diferentes núcleos urbanos van generando un sistema urbano y eh, completando un territorio, un territorio, eh, que puede tener eh, determinadas dimensiones y determinado contenido. Podemos hablar sí. ¿sí? del territorio pensando en el, mapa, en el mapa del mundo, podemos pensar territorio pensando un continente, podemos pensar territorio como un espacio eh, continental, subcontinental supranacional, Mercosur, por ejemplo. Eh, podemos pensar eh, territorios como los espacios nacionales o inclusive espacios subnacionales y esas fracciones ¿sí? de un territorio mayor es lo que en general denominamos región. ¿Qué es una región? Es un espacio, un recorte, ¿sí? eh, un, un, la, de, la definición de un eh, territorio sobre el que se realiza un recorte eh, parcial. Decía, según cuál sea eh, la escala del recorte, ¿sí? encontraremos determinadas condiciones. O sea, cuanto más eh, alto hacemos el recorte o consideramos la región, encontramos más diversidades a medida que vamos eh, generando... Un, focalizando en un, espacio, en un espacio más reducido encontramos más homogeneidades o más precisamente menos heterogeneidades al interior de ese territorio. Heterogeneidades que, van, eh, que, que se expresan no solamente en la matriz productiva, se expresan en identidades en identidades productivas eh, territoriales diversas. Esto lo planteaba en, al, en la clase anterior y yo les definí en la clase anterior que entendíamos, ¿no es cierto?, contextualizado en, en aquel punto donde eh, pensamos el, el, el territorio ¿sí? <coughs> como eh, un espacio de disputas entre poderes hegemónicos y fuerzas transformadoras. ¿sí? Eh, seguimos diciendo... En esta instancia, lo mismo, ¿no es cierto? Solo ahora pusimos algún contenido más empírico, o más, más analítico y empírico en el territorio, ¿sí? Quienes lo ocupan, como lo conforman, pero seguimos entendiendo la región como esto, ¿no? Como un tejido continuo, heterogéneo, de modernidades y formas heredadas, ¿no es cierto? Esto es el, el, la, la, una construcción social, eh, una construcción colectiva fuertemente vinculada por. fuertemente influida por eh, la historia, por las condiciones eh, específicas del territorio. sí, Y que en general están, si ¿sí? cualquier sea el recorte, el recorte que se haga, eh, escalar eh, en una tensión sí, con una, una instancia superior, con una, escala, con una escala superior, ¿no es cierto? Esto es que una región es el resultado de las interdependencias y de una oposición dialéctica entre el orden global y un orden local, con la mediación, tantas veces sin defensa de la formación socioespacial. Voy a volver, esto es lo que yo ya les había comentado de lo que entendíamos hoy por región. Voy para el otro lado. La discusión voy a ser breve. En esto hay un, un artículo de, de Silvia Gorestein del año pasado, del año sí, publicado en Eure de, del año pasado que hace una buena, una buena síntesis. Ya se lo voy a, a, se los vamos a colgar en la, en la bibliografía que relata cómo fue la cómo fue evolucionando el concepto de región, cuáles fueron los resultados que se fueron obteniendo, sí, cuáles fueron lo, los contextos. Eh, teórico políticos en los que se fueron desarrollando y cuáles fueron los resultados que se fueron generando coincidente con las insatisfacciones que les, les planteaba al comienzo de esta clase dio el espacio para reflexionar eh, pa, para, para reflexionar sobre las debilidades de los marcos analíticos eh, globales de los marcos analíticos más eh, regionales, eh, continentales ¿sí? y eh, la emergencia de eh, una nueva discusión que me parece que está muy buena, yo acá cito en este, en este texto cito a Silveira y en otro por ahí antes lo citaba a Carlos Brandao eh, que son eh, parte de un, de un movimiento que se está generando en la América Latina intentando repensar teoría ¿Sí? revisar las teorías que hoy dominan eh, en los, los espacios de formación y de, y de reflexión en la teoría del desarrollo regional y pensarlo desde nuestras propias realidades, volver a recrear, volver a recrear un espacio de reflexión teórica y metodológica como la que hubo en los años 50, 60 y más o menos parte de los 70 con la CEPAL, eh, en, la, Cepal la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, un, una dependencia de las Naciones Unidas que ha tenido fuerte influencia en la definición de programas de desarrollo para los países de América Latina, fundamentalmente en la etapa donde nuestros países atravesaron un proceso. Coincidente temporalmente con eh, la, el, el tránsito por el consenso keynesiano de eh, sustitución de importaciones en nuestros países, y donde la Argentina fue uno de los países más avanzados en el proceso de sustitución, hasta que cambios de moda eh, teórica y cambio de moda política se interrumpe. El proceso, el proceso de sustitución de importaciones, junto con la interrupción del proceso eh, político democrático, con el golpe del 76, se redefine eh, el modelo de eh, la institucionalización del desarrollo que se había generado en los periodos previos y se eh, instaura un proceso de fuerte eh, desregulación. Y, y privatizaciones consistentes con el nuevo tránsito que hacía la política mundial eh, influida por el consenso de Washington. En estas etapas, la región en estas etapas donde el papel de la CEPAL era muy activo en acompañar los procesos de, de reflexión y eh, de formulación de políticas eh, que estaban llevando adelante los gobiernos de buena parte de la América Latina, intentando sustituir importaciones. Eh, el concepto de región que, que dominaba era este de la región como un recorte oportuno, ¿sí? recortar... Una, una, una región, hacer un recorte de un, de un territorio mayor, analizar qué estaba, qué estaba pasando ahí, hacer el diagnóstico, que en general eran diagnósticos de eh, situaciones de atraso relativo en los procesos de desarrollo, intentar resolverlos un poco con políticas de demanda que se derivaban del de consenso keynesiano y otro poco con la relocalización de recursos productivos. ¿sí? Eh, implantando funciones de producción que eran ajenas a esto, a los territorios y que muchas veces eh, no alcanzaban o tenían o, o fracasaban eh, estrepitosamente. Eh, a pesar de los avances que se generaron en el, en el proceso de diversificación de la matriz productiva de la Argentina, en las mejoras de condiciones de vida de las clases populares, las situaciones. Eh, relativas en términos regionales eh, no se modificaron demasiado. No se modificaron demasiado. Hay un buen trabajo que lo expone, ya medio viejo, pero que está bueno. Eh, de dos, creo que son politólogos, eh, unas, una chica que se llama, no recuerdo cuánto vaca, y un señor que se llama Cao, Vaca y Cao. Eh, también puedo, si recuerdo, ponerlo ahí, sobre continuidades y rupturas en el, en el desarrollo, de la, en la evolución de las regiones, que está, me parece que, que está bastante bueno. Nosotros hemos trabajado algunas cosas también que por ahí estarán, estarán referenciadas también, pero de este que fue un periodo muy, muy eh, dinámico de, de reflexión y de acción política y de cambios estructurales profundos, de cambios sociales muy intensos, quedó... Eh, una, una conformación, sí, espacial, que no eh, mejoró demasiado sus eh, su, eh, niveles de disparidades, ¿sí? los desarrollos eh, relativos entre provincias siguieron siendo fuertemente eh, dispares en la argentina. hay una reflexión que hace gato que a mí me parece que es eh, Bastante interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? que, es que la, la desigualdad territorial en la Argentina no solamente eh, se ha mantenido, sino que se ha profundizado aún en tiempos, de, eh, aún en buenos tiempos, ¿sí? porque la política ha priorizado en, buenos, en los buenos tiempos eh, la asignación presupuestaria a sostener las producciones que están siendo beneficiadas en la coyuntura, ¿sí? remitiendo eh, oh, casi con esta con esta. ¿Cómo es? Eh, con una adhesión a la teoría del derrame, diciendo, bueno, si potenciamos la explotación de las producciones que nos están generando una buena coyuntura en el presente, pero con esto vamos a poder. ir resolviendo el futuro de las regiones más postergadas como siempre ha sucedido con las exportaciones que han dinamizado nuestras economías latinoamericanas, que han estado eh, fuertemente vinculadas a la producción primaria y sujeto a variaciones de precios, cuando viene el ciclo de baja de los precios de los bienes importados, eh, no hay recursos tampoco para saldar la deuda histórica con las provincias atrasadas y siguen generando un, un, un proceso de lo que Gato llama... Eh, pobreza por desacumulación. No son pobres porque no han acumulado, sino porque han desacumulado en términos relativos. La alternativa a estas insatisfacciones emergentes de la combinación de estructuralismo y keynesianismo fue la, la profunda, la intensa adhesión ¿sí? a un escenario donde eh, las instancias de regulaciones intermedias eh, se imponían como el problema al desarrollo de los territorios. ¿sí? Lo virtuoso comienza a ser la, eh, el estímulo, la activación de los recursos locales vinculados con el escenario global directamente, sin intermediaciones eh, entre la, los requisitos de la demanda global y las ofertas o la disponibilidad de recursos eh, locales. Que si había desarrollos relativos diferentes, ¿sí? era porque había territorios que no habían sido suficientemente eh, estratégicos para activar sus recursos y relacionarse con el, con, eh, el mundo global o porque habían sido injustamente castigados por regulaciones eh, políticas. ¿sí? Una, una eh, teoría, un marco teórico, ¿sí? que pone escala, la escala de interés regional en una mirada muy microscópica, ¿sí? y pone la responsabilidad del subdesarrollo en, la propia, eh, en el propio territorio. ¿sí? El territorio desarrollado porque no fue capaz de desarrollarse. ¿no? Uno encuentra ¿sí? cómo los territorios en la Argentina, puedo hacer alguna referencia empírica, se han ido adaptando ¿sí? los modelos de desarrollo o los procesos como, con los cuales el, los modelos de desarrollo se han industrializado, han estado fuertemente influidos por la inserción. De la economía, esto seguramente lo han hablado con, con el Torito, de la economía en la división internacional del trabajo, ¿no? y eso lo que hablábamos también en la clase anterior. Esto fue generando en los territorios <coughs> poderes hegemónicos que no les interesa cambiar. ¿sí? No es que sean los, los territorios pobres, por más que sean ingeniosos, creativos, ¿sí? es eh, eh, difícilmente eh, puedan resolver estos problemas, y ya vamos a ver por dónde puede haber. Algunas esperanzas para, esa, para estos territorios. Eh, y hoy que se están trabajando, se están eh, reflexionando también las, las insatisfacciones de, la, de las políticas territoriales derivadas ¿sí? del marco, de, de la visión macroeconómica del de, de consenso de Washington aplicada a los territorios, también fue un fracaso, fue un eh, fracaso aún más estrepitoso que el, que el anterior. Y hoy hay una, de, de manera creo que esperanzadora, una, un buen, hay una buena masa crítica en América Latina pensando estos problemas, problemas porque estas cosas que se intentaron, a veces con, con, mucha, con mucho compromiso regulatorio y otras veces con ningún compromiso regulatorio, terminaron. Eh, sin resolver problemas estructurales de la economía y de las regiones. Se piensa el territorio desde otros lugares, se piensa el territorio, se dialoga con, eh, con la teoría del, del, de los países desarrollados, pero se reflexiona también desde la propia, desde la propia identidad más latinoamericana. Eh, esto, como. Hace cuatro o cinco años no solamente tenía la vitalidad de discutir cosas que son interesantes, sino también la expectativa de que pudieran ser, eh, ser el producto eh, a partir del cual los gobiernos eh, se nutrieran y generaran eh, políticas para resolver estos problemas. Hoy la coyuntura eh, política latinoamericana es poco favorable a estos a estas cosas. Poder, la, la, la mayor eh, ilusión que uno puede hacer, te, hacerse es que sigan financiando todavía este espacio de reflexión. ¿sí? Y ya vendrán tiempos donde de estas reflexiones puedan salir algunas eh, propuestas que eh, puedan mejorar la vida de la gente en territorios que no han sido muy favorecidos por la trayectoria que han, que han venido teniendo. ¿no? decía esto de, de, de hoy la región la comprendemos más o menos de este, de este modo y en esto de, eh, de pensar la necesidad de adaptar dispositivos de intervención eh, que fueran, sí, dispositivos regulatorios que fueran efe, pertinentes y, efe, y efectivos, uno debe ir pensando o, eh, categorías analíticas ¿sí? que permitan ir identificando. ¿sí? Eh, particularidades eh, territoriales que le dan identidad. ¿sí? No es lo mismo generar un dispositivo de intervención para un territorio pampeano conservador que para un territorio eh, metropolitano dinámico. ¿sí? No, es lo mismo, ¿sí? no es lo mismo. Y en esto, bueno, nosotros hemos avanzado con, con un par de colegas. Y hemos publicado, este me quedó así porque no sé de dónde lo saqué, pero está la cita de Emilio, ese 2013, también lo podemos poner en algún lugar. Eh, ¿sí? Esto, pensar que eh, los territorios van a construir una identidad a partir de la combinación de algunos factores, ¿no es cierto? Que nosotros identificamos como, como, como importantes el ambiente físico, ¿sí? los grupos sociales que, que lo habitan, la estructura económica que a veces se ve, eh, se ve más o menos condicionada por el ambiente físico pero no necesariamente determinada ¿sí? y por cómo se institucionaliza el poder en, en, esa, en, en los territorios que uno define como región ya que puede tener cualquier dimensión según cuál fuera eh, el ámbito que eh, el recorte que uno haga eh, y después decimos que la combinación de los diferentes grados de, de esas dimensiones van perfilando diferentes identidades ¿sí? y, eh, y las interacciones entre ellos ¿sí? son los que le ponen dinámica, ¿sí? la dinámica. Puede ser que haya una institucionalización del poder para iguales condiciones en un territorio más conservadora que otra y van a tener a a idénticos eh, factores ¿sí? y, y historia por ahí. Resultados más o menos diferentes. ¿sí? Eh, para más precisión, estamos, estamos pensando ¿sí? la, la idea de el, la necesidad de generar dispositivos que atiendan a identidades eh, productivas que pudieran eh, definir circuitos de acumulaciones más o menos homogéneos. No es lo mismo generar. ¿sí? ya circuitos circuito de acumulación es un concepto que es diferente de región, ¿sí? eh, pero en entrar a trabajar esto, precisar eh, la categoría teórica y el contenido empírico de circuitos de acumulación y pensar que los circuitos de acumulación van, van definiendo identidades que sí son parecidas ¿no? el, el, eh, y que por ahí uno puede encontrar líneas de eh, intervención que puedan ser más o menos pertinentes. Eh, y ahí, ¿sí? con esto eh, es más o menos por donde hoy estamos entendiendo la posibilidad de intervenir. Antes había dicho, es probable que lo repita, pero quiero enfatizarlo aquí: ¿sí? los que tenemos la convicción de que el mercado no va a generar soluciones eficientes de asignación, eficientes y justas de asignación de recursos y de distribución de la renta, ¿sí? eh, creemos por lo tanto que es imprescindible, imprescindible generar acciones de no mercado que vayan complementando, co eh, orientando, eh, disputando ¿sí? eh, con las soluciones de mercado para generar con regulaciones eh, trayectorias diferentes a las que se generan espontáneamente a través del mercado. Y esto requiere, esto, este le pone un desafío, un desafío importante a la, a la universidad, al Estado en general, esto de la necesidad de definir ¿sí? intervenciones que sean pertinentes y que sean efectivas, porque venimos de una, de una experiencia de regulaciones que no fueron del todo eficientes. ¿sí? Entonces debemos hacer cada vez... Más eh, inteligente la acción del Estado, y esto requiere tener en el Estado no solamente cuadros políticos comprometidos con esto, si uno no está convencido de que la regulación es buena, seguramente va a ser mala la regulación, ¿no? pero no solamente alcanza con que estén comprometidos ¿sí? políticamente con la necesidad de la regulación, hay que ser buenos reguladores. ¿sí? Esto requiere un proceso de formación de los cuadros técnicos del Estado y en esto la universidad tiene una responsabilidad que es muy grande. ¿no? Y me parece en este curso que hay, como es, un, un, un germen que, que, que puede estar bueno ¿no? para, para seguir trabajándolo más en profundidad. Eh, y eh, como es... Las cuestiones que requieren calificación requieren calificación también en las cuestiones de las técnicas de planificación que seguramente va a ser la clase que más van a empezar a disfrutar en lo que viene por ahora lo que les quería les quería comentar eh, y me parece que es eh, como es eh, sincrónico con lo que va a venir es eh, pensar cómo eh, armar una agenda de, para, para el desarrollo regional con algunos elementos un poco más eh, detallados de los que habíamos visto en la mirada regional que hicimos al principio, que era de un nivel de abstracción un poco menor. Eh, para eso vamos a ver eh, unas consideraciones generales, las condiciones para una agenda de crecimiento, inclusión y sustentabilidad regional. Eh, algunos componentes para una política regional y un par de cosas que uno dice siempre al final. Pero si nos da tiempo, no es todo. Podemos mirar algunas cosas de, de resultados de trabajos que aplican este esta concepto. No sé si no creo. Que... Bien. La primera cuestión que nos parece a nosotros absolutamente relevante en la determinación de eh, la pertinencia y la efectividad de, una, de un diseño o de un dispositivo de intervención regional eh, es entender ¿sí? que las regiones tienen ¿sí? esto que hablábamos al principio eh, hace un ratito no eh, son el resultado de una, de una compleja trama de relaciones personales, sociales, disputa de poder, ausencia y presencia de recursos, ¿sí? y también, también de que una región donde uno defina el recorte ¿sí? va a tener relaciones no solamente horizontales, que son las que estaba poniendo recién, sino también verticales. ¿sí? Y que el resultado o la, la mmm, trayectoria de un territorio va a ser de todo el esfuerzo que se pueda hacer horizontal, ¿sí? pero también de los apoyos y las restricciones que tenga ¿sí? en las diferentes escalas que puede observarse en el entramado de esa, de, una, de una región particular. ¿sí? La disputa no es solamente horizontal, también es una disputa horizontal, eh, vertical, que a veces eh, requiere, no, no solamente es una disputa eh, que trae siempre costos, costo, ¿no? En la, en la disputa puede haber y, y en general se requieren eh, que de la disputa se consigan beneficios para la región. Hay, hay vamos a ver problemas que con los recursos que se disponen a escala regional en general. Pueden no ser resueltos los problemas que se plantean en una escala, en una determinada escala. ¿Sí? Eh, bien, ent entender eh, esto es absolutamente clave. Me parece que lo voy a decir después por las dudas en esto, ¿no? Lo que puedo... No, sí, lo voy a decir después. Eh, para hacer una buena, una buena... Entendido la región en estos términos y la necesidad de articular eh, intereses, y entendido eh, la necesidad de gestionar acciones y recursos, ¿sí? eh, esta propuesta de Brandau me parece que sintetiza de buena, de, en buena medida todos los requisitos o los principios que deben estar contenidos en una agenda de desarrollo, empezando por el principio de la subsidiariedad. ¿Sí? <laughs> Procurando, ¿sí? Procurando la subsidiariedad eh, en términos de lo que plantea Brandao es esto. Es, si hay un problema, tratar de resolverlo eh, en la escala de, de menor jerarquía o en el nivel más próximo a donde el problema eh, existe. ¿sí? Si no se puede resolver en esta escala, apelar a la subsidiariedad de las escalas de las escalas superiores. ¿sí? El principio de concentración ¿sí? eh, implica esto, que en algún punto los recursos tienen que ser de las diferentes, que se gestionen a diferentes escalas, coordinados, ¿sí? Concentrados y coordinados para no replicar lo que con bastante frecuencia uno observa en los territorios, es que para un problema vienen recursos locales que se, se disponen a través de algunos actores, ¿sí? y con una determinada eh, lógica de intervención, vienen recursos de escalas, de otras escalas, pensando escalas, en este caso, las escalas no son exactamente esto, pero pensándola como niveles de gobierno, pueden venir recursos ¿sí? a un municipio como el de Río Cuarto desde la provincia, al mismo, al mismo. para resolver el mismo problema, ¿sí? y los actores que intermedian la disposición de los recursos en el territorio pueden ser diferentes, no dialogan y no resuelven con las parcialidades del problema. Puede ser que se adicionen recursos eh, nacionales o internacionales y que la suma de los recursos no termine dando una, una solución óptima. Que tiene que ver, este eh, se, se complementa con eh, el principio de la adicionalidad. ¿Sí? Eh, y la, la, bueno, los otros dos que quedan son la programación y la cooperación, que son bastante transparentes. no es cierto Una programación para planear, ¿sí? hacer un plan, una programación planeada de acciones que no se ejecutan todas inmediatamente. Si ¿sí? se ejecuta inmediatamente, el plan es bastante sencillo: es la ejecución de, de la acción. ¿no? Pero cuando un plan requiere de una ejecución eh, de más largo plazo, planear en eh, largo plazo de las intervenciones para que las intervenciones vayan teniendo el efecto que se procura que tengan. Y la cooperación es esta ¿no? la cooperación para que haya articulaciones en las instituciones y en los gobiernos ¿sí? para, para cómo es eh, percibir el problema y, y, y eh, resolverlo de, la, de esa manera. Bien, algunos componentes, ¿sí? con esos principios uno debiera ¿sí? eh, definir algunos componentes para eh, realizar política regional. ¿sí? Eh, y algunos son algunos, ¿sí? no, este, un, un, eh, una propuesta que está lejos de ser, eh, de agotar todas las, todas las posibilidades, eh, sintetizado. Algunas que me han parecido más relevantes. La coordinación nacional de un sistema de regiones, la descentralización y la capacidad de gestión nacional, el fomento a las actividades productivas y el empleo regional, el ordenamiento del territorio y la infraestructura y redes de enlace. Eh, las dos primeras ¿sí? tienen que ver con eh, con esto que les decía: ¿no? De, eh, una, una región puede tener un problema, otra región puede tener un problema similar o diferente, sí. y a veces, a veces, la solución de los problemas requiere de acciones que pueden ser eh, realizadas conjuntas, sí. a veces hay problemas eh, que pudiera haber eh, en, el en, un, en una región, la imposibilidad de percibir un problema similar en otra región y buscar una solución cooperativa de modo horizontal, ¿sí? por lo que, en mi opinión, es absolutamente imprescindible que haya un sistema nacional eh, que esté mirando ¿sí? como una integralidad la política de desarrollos regionales. ¿sí? No solamente porque va a permitir hacer más eficiente eh, la acción, sino porque pueden, eh, en esa escala se pueden identificar problemas comunes que requieren eh, eh, acciones similares y recursos más o menos compartidos. Eh, y esto, esto requiere ¿sí? la, la definición de esto de eh, identificar problemas en escalas inferiores, y la necesidad de articular una mirada regional en una escala superior, requiere de coordinar acciones de descentralización ¿sí? eh, para la ejecución. ¿sí? <coughs> la descentralización debiera ser, eh, debiera ser coordinada. En todo esto, ¿sí? mirando la... la el mundo real donde se han generado eh, instancias de, de intervención para resolver un problema territorial, supongamos de una de un espacio subnacional, una región, una provincia, un departamento, un, una ciudad, lo que fuera, uno encuentra que la, las intervenciones escalares. A veces no necesariamente por eh, impericia de quien gestiona la unidad política, sí, que va a, a diseñar la política, sino a veces eh, eh, el, el problema eh, se genera en la intermediación de quien manifiesta el problema y quien lo recibe, sí. Hay, o sea, los sistemas, los sistemas de eh, información para la toma de decisiones, si no están eh, científicamente diseñados, científicamente lo pongo entre comillas, ¿sí? difícil, difícil de, de realizar, pero que haya un método, que haya una, una sistematización y una sistematicidad en la generación de informaciones que uno pudiera hacerla. Eh, uno pudiera suponer que la información que llega a quien debe tomar la eh, decisión está eh, esterilizada de interés político, ¿sí? Eh, tiene un problema, la información que le llega, ¿sí? Si no es en esas condiciones, está eh, mediatizada por actores, ¿sí? que tienen estrategias políticas y estrategias personales, ¿sí? que van a generar soluciones en función de la información que les llega a quien tiene que tomar la decisión. Puede ser que las diferentes escalas que están recibiendo un pro, un, la percepción de un problema, les llegue información por diferentes vías. ¿Estoy siendo más o menos claro con lo que digo? ¿Sí? Este, no quiero poner la palabra porque desmerece a algunos, a algunos actores que trabajan bien, no, pero esto estoy, estoy refiriendo a, a, a lo que eh, en términos peyorativos se identifica como puntero. ¿Sí? Los, los punteros son, ¿sí? que, que no solamente eh, el puntero parece si era, ser un referente barrial y yo creo que esta la acción con la, con la que se suele desmerecer al puntero, si ¿sí? también la ejecutan o la ejercen actores con diferentes responsabilidades en diferentes espacios de, de las de la instancias de gobierno, ¿no? Eh, es político. como un operador político, un operador político ¿sí? Eh, que a veces tiene un interés político, pero a veces ni siquiera, ni siquiera es eh, un interés político exclusivamente. A veces, a veces son intereses personales y a veces son estupideces del propio, de la propia persona, ¿no? Eh, pero la cuestión es que puede llegar... Casi nunca lo de la estupidez, ¿eh? casi nunca los que están en esas instancias eh, lo hacen por, por torpeza. Eh, bueno, decía: bueno, eh, la otra cuestión es eh, generar acciones ¿sí? eh, de fomento a las actividades productivas y al empleo local. ¿Sí? Eh, Acá hemos, hemos puesto algún, algún conjunto, unas que son eh, autoevidentes y otras que son eh, menos claras y, y que eh, son eh, más estimulantes de la reflexión y de la, y de la construcción. La activación de recursos, la primera, la activación de recursos y actores regionales a partir de acciones pertinentes y eficaces en reconocimiento de las restricciones impuestas por los intereses conservadores de los grupos económicos de los grupos hegemónicos locales. ¿sí? Eso. Disputar, disputar con, los, con los poderes hegemónicos que tratan de desactivar cualquier acción ¿sí? o rentabilización de un recurso que no sea el que los empodera. ¿sí? Y esto es una, un requisito fundamental para poder pensar ¿sí? para poder pensar un proceso de desarrollo regional matizado. El fomento a la emergencia de capital es de naturaleza diferente a la del privado convencional. Sí, sí las soluciones eh, de los problemas regionales ¿sí? vienen dadas exclusivamente por el capital privado y esto, acciones, acciones de mercado y capital privado en un contexto de, eh, de hegemonías territoriales. Fuertemente instaladas en la historia y fuertemente dependientes de la inserción de los territorios eh, subordinadas a la división internacional del trabajo, difícilmente vaya a haber un cambio si no hay una diversificación de la, la matriz genética del capital. ¿sí? Entonces, ¿qué pensamos acá? Hay que crear capital que puede interesarse en financiar. ¿sí? Eh, acciones diferentes de la que el capital ha venido generando eh, permanentemente. ¿sí? Eh, <coughs> y esto es eh, fomentar eh, acciones, digo capital convencional, fomentar eh, acciones eh, que permitan articular capital privado de dimensiones escasas en modelos diferentes ¿sí? de, de gestión que eh, por ejemplo, cooperativo, asociativo en formas que pudieran eh, ser novedosas y que no se me ocurren, ¿sí? Eh, articulaciones de capital público y privado, ¿sí? Pero esto, para, para transformar, eh, para modificar las trayectorias eh, espontáneas, ¿sí? Es necesario construir ¿sí? algunos, eh, eh, conseguir o, o construir financiamientos diferentes a los que han venido siendo los eh, financiamientos que han tenido el proceso espontáneo de desarrollo. Desde, desde quien planifica eh, el desarrollo debe estar... Percibiendo la detección de espacios estratégicos o privilegiados de rentabilización de los recursos regionales. Esto quiere decir ¿sí? que a veces los recursos regionales emigran por falta de percepción, ¿sí? desde el propio capital privado, de espacios de rentabilización per, eh, regional. Otras veces, y yo creo que es la mayoría, emigran porque encuentran más confortable eh, otra, otras colocaciones, pero a, a Suele suceder que hay eh, capitales regionales que no se, se reinvierten en un territorio porque no encuentran la, la posibilidad de colocación. Por eso me parece que es importante desde la agenda de. de desde la agenda de eh, desarrollo regional, que puede ser una construcción enteramente eh, política de un, de un partido, de un partido de oposición que la tiene para, para proponerla, de un partido de gobierno que la tiene y la ejecuta, o puede ser una construcción colectiva ¿sí? de, de lo público y lo privado, ¿sí? a través de esto la los modelos estos que eh, culpa, que, que descargan la responsabilidad de los subdesarrollos en los propios eh, subdesarrollados, en general proponen la como alternativas la creación del diálogo entre, la, entre los actores, ¿sí? que del diálogo emerge, la activación y de la activación. Tienen bonitas metodologías, llevan cartelitos, hacen esto hay gente que, que gana bien con esta, con esta propuesta y es muy vistosa, está, está muy linda. Eh, eh, bueno, y la última decía eh, la identificación de externalidades que pueden ser fuente de ventajas competitivas regionales, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la, eh, las externalidades como un factor importante en la, eh, en la erradicación de, un, de un la localización de un determinado emprendimiento productivo. Eh, Ejemplos de dónde salen estas cuestiones, están en la cabeza, después los discutimos, no es el momento. Eh, bien. Otra cuestión que debe tener eh, la agenda de desarrollo es el ordenamiento territorial. Y en el ordenamiento territorial hay una cosa que a mí me parece que es eh, importante eh, enfatizarla. ¿sí? No ha habido experiencias... Eh, Exitosas de desconcentración de la población urbana a espacios rurales, aun cuando las actividades en los espacios rurales ofrecen pobres condiciones de vida a algunos sectores de la población. ¿Sí? Se ha intentado numerosas, en numerosas oportunidades, ¿sí? y en, hay muchos ejemplos, de eh, intentos ¿sí? de desconcentrar eh, grandes y pobres ciudades, ¿sí? que básicamente es un eufemismo de llevar los pobres de algunas ciudades grandes a algún otro lado, para que no estén en las ciudades grandes. ¿sí? Eh, estos, estos, eh, estas experiencias ¿sí? de gestión territorial o de desconcentración por migraciones ¿sí? que pudieran haber sido forzadas o estimuladas con diferentes eh, estrategias, en general se han, se han visto eh, ha, han sido considerado el fracaso. ¿no? ¿Sí? Una política de, eh, de desarrollo regional pretende ordenar el espacio, sobre todo el espacio urbano. ¿Sí? encontrando estos problemas de, de, de ¿cómo es espacios de marginación al interior de los aglomerados urbanos ¿sí? me parece que aporta más una política que intente mejorar las condiciones en donde está que fijar políticas de desconcentración sin ¿sí? de desconcentración eh... Una referencia sobre las infraestructuras y las redes de enlace. ¿sí? Las, en las agendas de desarrollo regional en Estado están siempre, siempre, eh, la necesidad de construir buenas vías de, eh, de comunicación y eh, infraestructuras. ¿sí? Eh, lo que muestran los. Ana, los trabajos de, de economía aplicada que recogen esto, que analizan estos elementos y su impacto sobre el desarrollo, encuentran que la carencia de infraestructuras y buenas vías de comunicación eh, ponen un veto al proceso de desarrollo de una región, ¿sí? pero que la disposición ¿sí? de infraestructuras y de redes de enlace no garantizan el desarrollo. ¿no? y esto, la experiencia de la unión europea ha sido muy, muy potente en estos términos. no, la unión europea generó pensando que si le ponían a españa y a portugal y a grecia y a, y a irlanda y ahora a los países del este, infraestructuras igual que las de alemania, iban a ser alemania. sí. casi todos estos países tienen infraestructura que se parecen a la de alemania. ninguno llegó a ser alemania. ¿sí? Eh, ahora, la carencia de infraestructuras y de vías de comunicación sí pone un, un veto ¿sí? a los procesos de desarrollo. Y en esto vuelvo a recoger lo, lo, que, lo que nos enseña Gato: ¿sí? en esto de que eh, los, las regiones más postergadas están postergadas y son pobres por desacumulación, porque nunca han podido. Eh, llegar a sostener un proceso que las incluya con alguna posibilidad. Nunca tienen infraestructura ni, ni comunicaciones para ser incorporadas al proceso de, eh, de desarrollo regional. Y de una experiencia eh, que a mí me ha dejado completamente perplejo, ¿sí? uno encuentra... Que no necesariamente, para algunas actividades, la infraestructura no necesariamente es un veto. ¿sí? La, la, la disposición o indisposición de infraestructuras. Eh, hace ya uno, unos varios, no, no recuerdo cuántos, pero varios, como 6, 7, 8. 6, 7, 8 me salió, <laughs> pura casualidad. Eh, años atrás se hizo una, un trabajo en convenio entre la Facultad de Agronomía. Y el INTA, que se hizo un relevamiento de una encuesta grande sobre, sobre productores eh, por acá vecinos a Río Cuarto, y apareció una cosa que a mí me, me dejó muy sorprendido, ¿no? que eh, se, se a, analizaba la influencia de la, de la red de caminos que está bastante deteriorada, de los problemas que se generan con, con eh, los escurrimientos de agua y esas cuestiones, ¿no? Y, y no solamente eh, era una barrera a la, a la, eso no, no impedía no, la infraestructura debía ser mejorada no existía sí, no, o la, la que existía era mala pero no ponía un freno a la expansión de la, de la producción a la introducción de nuevas técnicas de producción no fue un, un sistema eso se hizo en un en un momento donde eh, la productividad en, el, en el, la producción agrícola crecía bastante no el proceso de consolidación de, de las tecnologías altamente productivas ofrecidas por algunas multinacionales eh, y eh, esto la, la inexistencia lo, uno lo percibe también ahora el corrimiento de la frontera agrícola donde eran territorios abandonados de, de, de eh, el uso del capital eh, de, del capital de gran dimensión ¿sí? eh, con todos los perjuicios ambientales que esto tiene y todas estas cuestiones, no, parece hay, hay algunas producciones donde la infraestructura no pone, no pone ni siquiera eh, el veto para el desarrollo. ¿sí? Y además es tan menospreciada por algunos ¿sí? que aparecía que eh, la valoración por unas buenas vías de comunicación era más alta para los productores rentatarios que para los productores eh, propietarios. ¿sí? uno pudiera entenderlo, que unos entienden la lógica de la producción y al otro no le interesa ni siquiera la salud de su familia. ¿no? Eh, bien, esas cosas son, son elementos que, que uno debe también eh, estar, van matizando se si van generando identidades territoriales. Eh, bien, y acá sintetiza casi todo lo que dije, lo que dije antes y que... Eh, mmm, básicamente enfatizar eh, las necesidades de contar con eh, interlocutores eh, fieles, ¿sí? fieles de fidelidad ¿sí? política, fieles de que sepan eh, reflejar fielmente los problemas ¿sí? para poder ser eh, identificados y resueltos a nivel regional a partir de una escala de, de la acción coordinada, cooperativa de las diferentes escalas que pueden estar eh, interviniendo en los problemas regionales. Y hasta aquí llega lo que tengo para ustedes eh, como, como propuesta más o menos teórica. ¿Sí? Eh, y no sé qué hora es. Y media. Eh, podemos hacer ahora un, un espacio de, de, de preguntas, reflexiones eh, y puedo comentarle después algunas cosas que uno ha estado mirando, más específicamente sobre la región eh, de, de, que estamos trabajando aquí, el río Cuarto, ¿no? y algunos resultados que se obtienen sobre sistemas productivos, eh, sobre condiciones que generan los sistemas productivos y esas cuestiones. Eh bien, no hay, no hay duda, pa, que he sido claro, he sido clarísimo, ha sido clarísimo. Bueno. Habría que profundizar cuando, cuando viste los análisis de, de las escalas regionales, sí, sí. Eh, subnacionales, nacionales y, sí. y supranacionales, eh, el por qué el rol de, de la escala nacional era tan importante. Ah, Entiendo por, sí. por lo normativo, eh, por el control de divisas. Eh, no sé si... Sí, bueno, esto, esto, hay una, una cuestión que es sobre la que se ha venido trabajando, se ha venido trabajando mucho y que empieza a, a revalorizar el análisis escalar de, de, de lo regional. ¿sí? No, hay dos cuestiones que, que recogen la, la necesidad de escalar lo, los análisis. Una es eh, porque el proceso productivo ¿sí? se ha fraccionado de, de tal modo que los países no producen un bien, ¿sí? el mundo produce un bien. ¿sí? Y entonces, en este, este, esto permite analizar, mirar la cadena de valor, implica mirarlo en diferentes escalas. ¿sí? Eh, y la otra, la otra tiene que ver con eh, la, disputa, la disputa regulatoria. ¿sí? Ha habido, previo a, a, al fortalecimiento de estas miradas, una con fuerte, con fuerte imposición en los ámbitos académicos. ¿Sí? La legitimación de los procesos desreguladores y privatizadores que se estaban viendo, ¿no? Esto, la, los, los modelos de desarrollo local, ¿sí? De nuevo, donde la, las regulaciones intermedias sean de, de cualquier escala entre lo local y lo global, cualquier escala de intermediación, o sea, eh, las la políticas macroeconómicas de un país, los acuerdos aduaneros de una región. Eh, subcontinental, pero, pero multinacional, el, el mercosur, ¿sí? todas estas cosas, ¿sí? en, este, en estos cuerpos teóricos hacen que eh, lo, la, los territorios pierdan posibilidades de desarrollo, sí. y después tiene una, una lectura que a mí me parece que es bastante desalmada de poner la responsabilidad del subdesarrollo en los propios subdesarrollados, sí. Eh, eh, la meritocracia. Sí, la meritocracia territorial. Eh, y ahí es donde me parece que, que emergen con bastante claridad. En, nuestra, en nuestro, yo les mostraba un resultado. Eh, déjenme acá. En la otra, en la otra. Eh, esto lo vimos en la, otra, en la otra clase. Y a mí esto me parece que es fuertísimo como, como resultado. ¿sí? Se compara la creación de empleo ¿sí? bajo dos regímenes regulatorios diferentes, ¿sí? definidos a la escala nacional. ¿sí? Este es un régimen de restricciones al comercio, de restricción al uso de divisas, de eh, eh, ¿cómo es? mayor... Densidad regulatoria en el mercado de trabajo y de mayor fiscalización de la mayor densidad regulatoria del mercado de trabajo. ¿sí? Esto es regulación, mucha regulación. En, es la diferencia. Entre este, que era la más absoluta desregulación, el ejemplo del mundo ¿sí? de eh, país obediente del consenso de Washington, ¿sí? No como una actitud peyorativa, sino como un ejemplo. ¿no? Encima le fue bien cuatro o cinco años al país, ¿sí? saliendo de una, de una hiperinflación, se recupera la actividad económica. ¿Y, y cómo es? Eso fortaleció el, la, el reconocimiento del país y el, el argumento en favor de la desregulación y la privatización. ¿sí? Y este es el periodo que decía, recién, a la salida de la convertibilidad, una fuerte regulación. Cepos por donde quisieran ver, un ¿sí? país encepado, por suerte ahora liberado. Eh, Generan un sobre, una, una variable que a mí me parece que es central en la consideración de eh, la formulación de políticas, las condiciones en las que se trabaja, ¿sí? y estas son las condiciones, y cuando uno mira también las cantidades de los que trabajan se ¿sí? ve que ha habido un fortalecimiento yo creo que si no se aumenta la cantidad de si no se aumenta la demanda de trabajo modificar las condiciones sí solamente con regulación es muy difícil y ¿sí? por eso requieren lo que decía al principio en una política requiere generar un estímulo de demanda ¿sí? que sea intensa y estable ¿sí? eh, entonces, cuando uno mira cómo se creó trabajo en la convertibilidad, ¿sí? y les decía, en tres, en tres territorios diferentes, el primario, ¿sí? Esto segmenta, hay una metodología, bueno, si a alguno le interesa después se lo paso, el sector primario es trabajo enteramente de buena calidad, el sector secundario es trabajo que tiene algún defectito. ¿sí? Eh, <coughs> los territorios pampeanos, ¿sí?, recogidos en, en la ciudad de Río Cuarto y en la de Bahía Blanca, crearon durante la convertibilidad casi enteramente, ¿sí? la, la, la creación de trabajo fue de mala calidad. ¿sí? Casi enteramente fue de mala calidad. ¿sí? Esto se da además en un, en un, en un proceso ¿sí? global de eh, decreciente empleo o de creciente desempleo. ¿Sí? Las dos la, y esto es lo que pasa en el otro, ¿sí? En todos los territorios, en todos los territorios, el, el, eh, ¿cómo es? el patagónico que está recogido en el aglomerado de Neuquén y Plotier eh, y, en los, y en los pampeanos, en todos, el, la creación de trabajo observada en el periodo de los Epos fue de mejor calidad. Sensiblemente, ¿sí? la diferencia. Entre un periodo y otro. Los marcos regulatorios ¿sí? de escala nacional tienen efectos en las condiciones de vida de la gente. No es cierto que lo mejor que podemos hacer por la gente es eliminar instancias de regulación. Por lo menos estos datos no nos aportan a esto. ¿sí? Pero también nos dice, también nos dice ¿sí? que algunos sistemas productivos son más proclives a generar trabajo de menor calidad que otros. ¿sí? Uno mira Neuquén-Plotier, convertibilidad, eh, menos del 60% de trabajo es de mala calidad, o sea, más del 40% es de buena calidad, aún en un, en un proceso de creciente tasa de desempleo, de caída de la tasa de ocupación, ¿sí? aún en ese contexto, este sistema productivo, básicamente, eh, administrativo y energético se ¿sí? genera eh, y, y también eh, tiene agricultura agricultura más intensiva no eh, hoy está en el lona también <laughs> eh, perdón, ¿sí? Un, condiciones de empleo muy diferentes a la del territorio pampeano que después uno puede entender por qué pasan determinadas cosas ¿no? eh, cuando se recupera la, la calidad del empleo, sí, la tasa de, la, la creación de empleo de buena calidad en el territorio neuquino es casi completa. Sí, aquí se mejora bastante, pero tenemos en Río Cuarto casi un 40% del trabajo que todavía creado en el periodo de la postconvertibilidad que ha sido de mala calidad. ¿no? Eh, bien. Gracias por la pregunta, porque esto lo quería decir. Y no, no lo acordamos. ¿eh? Después, este, ya que estamos así, tengo derecho un ratito más, eh, empalmamos con algunas cosas, ¿sí? ¿Cómo la, población, ¿Cómo la población se fue ajustando a el cambio de la inserción de, de esto es la población de Córdoba, del cambio... Eh, en el rol que juega el territorio cordobés por el cambio en la inserción de la Argentina en la división internacional del trabajo. Cuando la Argentina se relacionaba con el mundo a través del régimen colonial, ¿sí? había unos departamentos de la provincia, eh, me voy a meter en la geografía, vos me vas censurando todo lo que quieras, ¿sí? básicamente estos ¿sí? que están por aquí, ¿eh? Claro, ¿sí? Que tenían, tenían el 80% de, no, perdón, el 63,8% de la población en esos departamentos. Hoy esos departamentos que en el régimen colonial tenían casi el 70% tienen menos del 20% de la población de la provincia. ¿no? Y los otros, los otros, eh, esto parece bastante, eh, parezco. Trompo loco. Este muestra, ¿no es cierto? Estos los más intensos son... los rojos son los de más intenso crecimiento ¿sí? en, en el periodo entre 1869 y 2010, que son los censos, parece que son el primero y el último disponible. Eh, cuando uno mira, va mirando eh, por periodos, va segmentando los periodos, encuentra que durante el periodo de, de, del auge del modelo agroexportador. La, 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 la región pampeana crece particularmente eh, ocupa la mayor parte de la población después empieza a atraccionar con mucha fortaleza eh, la, la conurbación de Córdoba que siempre ha sido una, una conurbación un, un, un polo de atracción importante y esto pone en valor ¿no? Lo, los atributos eh, de las ciudades como atractor de, de gente y los tamaños relativos, eh, lo mismo, ¿no? Bueno, estos son densidad y demás cuestiones. Eh, pero, ¿qué pasó? Nosotros veíamos, ¿no es cierto?, los re, eh, comportamientos en el mercado de trabajo diferenciales en los territorios, ¿no? Y uno, eso nos permite a nosotros entender que algo debe estar fallando. Sí, eh, en, el, en el sistema productivo o en la especialización productiva adoptada en la región de nuestro departamento, más la, la, más proximidad. Acá tenemos problemas en la, cuando hablamos de regiones por disponibilidad de datos. Tenemos que poner una región, un departamento, que no necesariamente sería una, un, una región eh, plan. sí. Por esto te lo define el, el porque no tenés datos por otra cosa. ¿sí? Pero mirando, algunas, algunas ideas uno saca, ¿no? en el, entre el 47 y el 2010 la nación creció el 128%, la provincia creció el 105%, con un eh, crecimiento poblacional mucho más débil, y el departamento de Río Cuarto solo el 83%, ¿no? La nación crece más de un 50% que el departamento en ese periodo. ¿Por qué hay una, una instancia de vaciamiento relativo del de, de interior? Probablemente porque las condiciones que genera el sistema productivo territorial aquí hace que no contenga la población. Pero esta cuestión eh, se ve más agravada ¿sí? en términos de los vacíos relativos que se generan eh, en los territorios cuando uno mira Sí, bueno, la tasa, las tasas de urbanización son eh, población urbana sobre la total, esto es lo que hace es enfatizar la importancia de las ciudades. Pero cuando uno mira eh, cómo se concentran ¿sí? las ciudades utilizando una cosa que se llama eh, índice de primacía, que esto mide cuánto, eh, qué proporción de la población de la ciudad más grande representa, como eh, eh, la suma del total de una determinada cantidad de ciudades, cuatro, cinco o diez, ¿sí? ¿Qué proporción representa el aglomerado del de, de área metropolitana de Buenos Aires respecto de las cuatro ciudades más importantes de la Argentina? ¿sí? En el 2001, el 78%, ¿sí? Esto pone un sistema altamente primado ¿no? de, de población, la mayoría de la población está concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires. La provincia de Córdoba ¿sí? no está diferente, está mirando la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba, el aglomerado del Gran Córdoba, ¿sí? representa el 82% de las cuatro principales ciudades de, eh, de la provincia de Córdoba. ¿sí? El departamento de Río Cuarto ¿sí? aglomera en la, ciudad, eh, en la ciudad más grande, la ciudad de Río Cuarto. El 86%, el índice más alto de primacía de los tres que estamos viendo, de los tres territorios que estamos viendo, ¿sí? Que dice que en el departamento de Río Cuarto la gente está en la ciudad de Río Cuarto y no hay más nada. ¿sí? Y no hay más nada. Hay. No ciudad. Campo. ¿sí? Campo que eh, genera. ¿sí? Eh, Una, una ¿cómo es? Una población eh, densidad, ese, si uno lo viera ah, vengo para atrás. ¿sí? Y aquí se ven, no se alcanzan a ver, pero estas son las densidades, las densidades territoriales de un sistema que pudiera uno entender que son, eh, cuando lo ponemos en términos, estos, estos departamentos son los que en este análisis eh, están considerados como agropecuario pampeano. ¿no? poca población, eh, para su, bajas densidades, bajas densidades territoriales, fuerte concentración, las densidades territoriales se reducen ¿sí? cuando uno excluye la ciudad principal, porque le explica casi toda, casi toda la población, ¿sí? y eh, genera paradojas como, como estas, ¿no? Que el sistema agropecuario pampeano ¿sí? tenga un PBI per cápita, Producto Bruto Geográfico per cápita en el 2010, ¿sí? de un valor de 115 para el total de un índice de 115, ¿sí? 15% mayor que el promedio de eh, la provincia. 15% mayor que el promedio de la provincia. Tiene, ¿sí? la productividad aparente un 11% mayor que el promedio de la provincia, ¿sí? Pero no es, a pesar de ser el, eh, el territorio más rico en términos de renta per cápita, el que ofrece mejores condiciones de vida y de trabajo de la provincia de Córdoba. Uno mira, ¿sí? eh, que la tasa de actividad con relación al sistema industrial es más baja, ¿sí? tasa de actividad. la gente trabaja menos. ¿Sí? ¿Por qué trabaja menos la gente? Puede ser porque no tiene necesidades o ¿sí? porque no tiene expectativas. ¿sí? No se, elijan ustedes cuál, yo no tengo más que las hipótesis. ¿sí? La tasa de empleo, ¿sí? en Córdoba el 48%, en, en, en Córdoba, perdón, el, sistema, el sistema industrial, eh, 48%, el sistema pampeano 46%. La tasa de desempleo un poco más baja, razonable porque hay baja tasa de, baja tasa de actividad. ¿sí? La ocupación ocupados con aportes previsionales, más alto en el industrial que en el pampeano. ¿sí? Eh, población sin necesidades básicas insatisfechas. Ahí es uno de los que está. No veo los números exactos. Tampoco los veo acá si no me pongo los lentes. Ustedes lo ven? Yo, ¿Te veis cerca? Bueno. 92 y 90. ¿sí? Eh, pero uno mira población eh, con agua corriente, población con agua corriente eh, y población con secundario completo, y encuentra ahí dos, dos cuestiones que son incomprensibles: ¿sí? incomprensibles eh, en, en territorios donde hay poca densidad poblacional, pocas personas, ¿sí? que las personas no accedan en proporciones altísimas a eh, niveles eh, de educación es incomprensible cuando la renta per cápita es tan alta, ¿sí? cuando la renta per cápita es tan alta. Y más incomprensible aún esto, bueno, estudiar o no es una cuestión más o menos secundaria. Ahora que haya poblaciones ¿sí? que no tengan acceso al agua corriente en territorios con altas rentabilidades per cápita, que generan impresionantes excedentes económicos, está hablando de que la gestión de la producción y el excedente por ahí no tiene en las condiciones de vida de las poblaciones la principal prioridad. Con un alto porcentaje, ¿Eh? de, población urbana, por un alto porcentaje de población urbana en casi todas las urbanizaciones. ¿no? Eh, bien, esto es más o menos lo que tenemos por acá. Y, y, ah, bien, una cuestión más, más operativa. Aquí en la provincia de Córdoba ha definido cómo se institucionalizan, esto tiene que ver con cómo se institucionalizan la, los, eh, la gestión de los territorios. La provincia de Córdoba venía de, de la nada, creó comunidades, entes interregionales, ¿sí? a los que le, los habilitó para que se junten a charlar entre ellos, qué sé yo, bueno, pero sin todavía habilitarle a los municipios a gestionar eh, recursos eh, fuera de sus ejidos urbanos, bueno, hacer política regional no local eh, se avanzó eh, esta, estas limitaciones algunos, algunos entes generaron algunas eh, estrategias de, eh, eh, de financiar políticas regional con recursos municipales otros no lo hicieron algunos lo empezaron y quedaron eh, ¿cómo es? cobrando estacionamiento medido eh, eh, y, Pasó a esta, esta la, la ley de, de los entes intercomunales, tuvo una evolución hacia una ley de comunidades regionales. Las comunidades regionales les habilita a eh, gestionar recursos propios, ¿sí? la, la propia comunidad tiene, puede tener asignado un presupuesto de la provincia o de los propios, de los propios municipios. Eh, Puede hacer, eh, tiene más autonomía para trabajar, puede asociarse con otras, con otras comunidades regionales. El tema es que cada comunidad regional, cada unidad de gestión territorial es un departamento, un departamento. Todos los departamentos son una, eh, una unidad de gestión territorial. Cuando uno mira, sí, eh, el departamento Mira el departamento de Río Cuarto, no tengo para mostrarles los detalles, pero uno encuentra que tiene, todos sabemos más o menos, tiene una, una parte, una proporción de su territorio que está más o menos dinamizada por la producción agropecuaria pampiana, que tiene otra parte de su territorio que está más o menos dinamizado por las actividades turísticas y puede haber, hay, eh, no, sé, no sé si hay alguna cuestión que me queda torito, no queda mucho, bueno, pero hay como dos sistemas territoriales que se mixturan al interior de una, de, un de una unidad de gestión territorial. ¿sí? No sabemos, estamos tratando de, de identificar si quienes gestionen esa unidad territorial perciben la existencia de la mixtura ¿sí? de, eh, de, de sistemas productivos diferentes al interior de un mismo territorio, cómo gestionan el conflicto por, lo por los recursos. ¿Sí? Eh, los representantes del de sistema del sistema eh, como es turístico tienen posibilidad de disputar recursos con los representantes del de sistema productivo pampeano, ¿sí? si, hay, si hay mecanismos que permitan ¿sí? eh, la, que la disputa se haga en términos más, más eh, equitativos, si no los hay. La primera es si los perciben y si los perciben cómo los gestionan, a la mixtura. ¿sí? Después hay otro problema que es que fraccionan sistemas productivos. La parte de, de, de la pampa eh, del departamento de Río Cuarto debe tener problemas similares a los del departamento de Juárez Selman, los departamentos Roque Sáenz Peña, sí, que tienen gestiones diferentes. Cuando uno mira la historia de creación de los departamentos y ve que los departamentos, después de un gran departamento, que era el departamento de Río Cuarto, aparecen un montón de fraccionamientos, ¿sí? que son la expresión de disputas políticas, que nada tienen que ver con lo económico, porque obviamente no tienen nada que ver con lo económico, van fraccionando sistemas productivos, piensa que es difícil la cooperación entre eh, actores que representan un territorio, ¿sí? que ha estado generalmente en conflicto con otro territorio. Pero no solo eso, el ejemplo más es cómo se legitima, cómo se legitiman las, la, las autoridades al interior de una, de una comunidad regional eh, y eso cómo condiciona la posibilidad de generar políticas eh, territoriales. Aquí no hace mucho se eligió el, el presidente de la comunidad regional de Río Cuarto, se eligió en la tercera reunión. La primera reunión no asistió eh, un bloque. Eh, lo, los eh, intendentes de, que representaban a un espacio político. A la segunda reunión no fueron los, los intendentes que se referencian en el otro espacio político y a la tercera eligieron al intendente de San Basilio como, como presidente. ¿Sí? Yo no sé qué posibilidades tiene el presidente San Basilio en esta en este, en este disputa, política que no es económica ni es territorial, sino eh, la posibilidad de hacer política territorial. ¿sí? Eh, bien, eso es lo que tenemos, como la provincia ha institucionalizado la gestión del, del territorio. Eh, y listo.